break every principality. He's come to heal, he's come to free the captive. Ese ánimo. Muy buenos días, mi hermano, mi hermana, que me escucha. Dios te bendiga hoy en este día. Vamos a compartir a diestra y siniestra hasta los confines de la tierra para Cristo. Bien como Dios, nadie como Dios. Así que mi hermano, mi hermana, ¿qué estás esperando para compartir? Vamos a compartir a diestra y siniestra hasta los confines de la tierra. Hoy, mañana y siempre. Ese ánimo. Que no decaiga. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. A compartir. Hoy, mañana y siempre. Compartir que Cristo está vivo. Jesus.
compartir, a compartir. Estamos con gente de la tierra para Cristo. Que vino a sanar, a restaurar los corazones. Muy buenos días, Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Bienvenidos a la programación de Aviva el Fuego. Vamos a compartir a diestra y siniestra. Sí, que todo mundo se entere que hay un Cristo vivo. Así es que, mi hermano, mi hermana, ¿qué estás esperando? Ve poniéndole like, ya le puse el mío, son 21 ya en este momento. Con el tuyo va a subir a más. Así que, mi hermano, mi hermana, ve compartiendo a diestra y siniestra en esta mañana. Vámonos con el santo del día. Vámonos con el santo del día esta mañana. ¿De quién se trata? Se trata nada más ni nada menos que de Santa Inés de Montepulciano. Sí, Montepulciano. Dice que se trata del lema de esta santa, de la obediencia de la orden de santos de Santo Domingo. ¿Sí? ¿Quién era Santo Domingo? El que con el rosario, ¿no? El chamuquillo. Se sentía azotado con el rosario, así que es importante el rosario, ¿no? Santo Domingo de Guzmán, pues con el rosario, el chamuquillo era azotado. ¿Por qué? Porque no resiste el rosario, el chamuquillo. Y esta santa, su lema es también el rosario. Así es que vamos a leer de qué se trata la biografía de esta santa. Mientras leemos y escuchamos, dice así. Cuando ella tenía 15 años, la superiora de aquella comunidad fue trasladada a fundar un convento en otra ciudad y pidió que la dejaran llevar como principal colaboración a Inés, porque era una joven de una extraordinaria responsabilidad en todo lo que hacía. Y sucedió por aquellos tiempos que las gentes de Montepulciano dispusieron crear unas casas para religiosas. Pidieron que les fuera enviada como superiora del nuevo convento a la joven Inés, cuya santidad ya era notoria en todos los alrededores. Ella ella, siendo tan joven, aceptó el cargo porque confiaba en que Dios le iba a ayudar de manera sorprendente, y así sucedió. Estaba Inés pensando a qué comunidad religiosa debía ella confiar, a las monjitas de su nuevo convento, cuando una noche, en una visión, se le aparecieron en el mar muchas barcas con distintos patronos, invitándola a navegar en ellas. Pero una barca tenía por piloto a Santo Domingo de Guzmán, y este santo le decía: es verdad de Dios que tú viajes en la barca de cada comunidad dominicana. Desde entonces se propuso afiliar a sus religiosas a la comunidad de padres dominicos, y así ella llegará a ser una de las glorias de esta comunidad, y lo mismo lo serán su gran devota, Santa Catalina de Siena. Desde muy joven ayudaba casi todos los días y dormía en el duro suelo y tenía por almohada una piedra. La salud se le resistió y por orden del médico tuvo que suavizar esas mortificaciones. San Raimundo cuenta que Dios le permitía visiones celestiales, que un día logró ver cómo era Jesús cuando era niño. Otra vez, estando la despensa del convento desprovista y no habiendo alimentos para las monjas, ella rezó con fe y la despensa apareció llena de comestibles. La veían levantando por los aires mientras le
llegaban los éxtasis de la oración. Un ángel se le apareció ofreciéndole un cáliz de amargura y le dijo: como Jesús en esta tierra tendrá que beber el cáliz de la amargura, pero para la eternidad te espera la corona de la gloria que nunca se marchita. Santa Catalina de Siena, que fue a Mantepulciano a visitar el cadáver de Santa Inés, el cual después de 30 años todavía se encontraba incorrupto, profesaba una gran veneración a esta santa, y en una carta que escribió a las religiosas de esa comunidad les dice: les recomiendo que sigan las enseñanzas de la hermana Inés y traten de imitar su santa vida, porque dio verdaderos ejemplos de caridad y humildad. Ella tenía en su corazón un gran fuego de caridad, regalado por el mismísimo Dios, y este fuego le producía un inmenso deseo de salvar almas y de santificarse por conseguir la salvación de muchos. Y después de la caridad, lo que más admiraba en ella era su profunda humildad. Siempre oraba y se esforzaba por conservar y aumentar estas dos virtudes. Y lo que le ayudaba mucho a crecer en santidad era que se había despojado de todo deseo de poseer bienes materiales o de darle gusto a sus inclinaciones sensuales, y el dominar continuamente su amor propio. Su corazón estaba totalmente lleno de amor a Cristo crucificado, y este amor echaba afuera los amores mundanos y los apegos individuos a lo que es terrenal. Ella ofrecía en sacrificio a Dios su propia su propia sensualidad para esta buena religiosa. El mejor tesoro era Cristo crucificado, en quien meditaba siempre y a quien tanto amaba. Hermoso relato redactado por una gran santa acerca de otra santa también, muy admirable. San Raimundo cuenta que muchos testigos le declararon haber presenciado hechos milagrosos en la vida de Santa Inés. Cuando estaba moribunda, oyó que sus religiosas lloraban y les dijo, emocionada: si en verdad me aman, alégrense de que voy al Padre Dios a recibir su herencia eterna. No se afanen, que desde la eternidad las encomendaré siempre. Murió el mes de abril del año 1317, a la edad de 49 años. En su sepulcro se han obrado muchos milagros. Bueno, esta es la historia de esta santa, que lleva por nombre Santa Inés de Montepulciano. Dice, abadesa de la Orden de Santo Domingo. Bueno, pues como podemos ver, ella pues usaba mucho el rosario como Santo Domingo, pero el Señor le permitió tener una humildad y sencillez ante los demás, y una mujer de oración que hasta se elevaba por los aires de tanta santidad que tenía esta religiosa.
Y bueno, desde muy joven, muy obediente. Muy obediente y pues... Que el Señor la tenga en su santa gloria y que desde el cielo interceda por nosotros. Así es que, mi hermano, ahí quedó la historia de la Santa, Santa Inés. Así que, mi hermano, mi hermana, sigue compartiendo en esta mañana a diestra y siniestra, hasta los confines de la tierra para Cristo. Vamos a compartir, hoy, mañana y siempre. Ahí estamos, las maravillas de Dios. Vamos a los saludos. A los saludos, Cristina Ledesma, buenos días, Elías, saludos y bendiciones, aquí a punto de entrar a la Santa Misa. Ofrézcala por todos nosotros, hermana, la Santa Misa. Así que, Cristina Ledesma, buenos días, hermano Elías, saludos y bendiciones, aquí a punto de entrar a mí, ya lo leí. Gerardo Bautista, bendiciones, hermano Elías, desde Marshall, Wisconsin, para el mundo entero. Llamado Tierra de Conquistando, compartiendo. Rosa López, sí, Rosa López. Te pedimos, Señor, por este retiro de Cancún, por los servidores y predicadores que van a ir a servir, para que te manifiestes en ellos y les dé esa virtud que necesitan para tu servicio. Amén, 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 amén. Que así sea, hermana. ¿Quién más? Mario Alemán. Bendiciones, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Dice por acá, ¿quién más? Noemí, bellezas, feliz y bendecido día, hermanos conquistadores, en oración por todos los retiros de este fin de semana. Saludos desde Baton Rouge, Luisiana. Sí, son bastantes los retiros para la gloria de Dios. Miren, son bastantes, son 10 me parece, si no me equivoco. Si la memoria no me falla, son 10 este fin de semana, que ahí los tenemos en pantalla. Retiro de Puebla, sí, retiro de Puebla. Retiro de Cancún, Quintana Roo. Retiro del Salvador, hay retiro en El Salvador este fin de semana. Retiro de Guatemala. Retiro de Memphis, Tennessee este fin de semana. Retiro de Pinotepan, Oaxaca. Retiro de Saltillo, Coahuila. Retiro de Tezopan, Estado de México. Retiro de Zacatecas, allá en México. Retiro de Atlanta, Georgia, sí, retiro en Atlanta, Georgia. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Salvar almas. Vemos en los noticieros como... Como los narcos se matan unos a otros y pues son hijos de Dios y tienen que deben de conocer de Dios, mi hermano, mi hermana. Personas destruyéndose, personas con banderita de color por todos lados. Cuando Dios dijo que solamente Él creó hombres y mujeres, o sea, Él está, es bíblico. Y todo el mundo echándose, el mundo cayéndose a pedazos por todos lados, mi hermano. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto, de la evangelización? De que las personas se acerquen a Cristo, sirvan en sus parroquias, se acerquen a Cristo, tengan una conversión verdadera con el Señor. Ese es el objetivo de todo esto. Y bendito sea Dios, habrá retiros, habrá 10 retiros este fin de semana. Así que, mis hermanos, al final de cuentas, el chamuquillo lo que quiere son almas para él, sí, almas para su molino, ¿no? Es lo que quiere. Jalar las más almas que se pueda, y por eso el mundo cayéndose a pedazos por todos lados, ¿no? En las escuelas, enseñándole a los niños que ellos pueden escoger ser hombres, ser mujeres, y no, hombre, una ideología de género que está por todos lados eso, y el mundo cayéndose a pedazos por todos lados en el año 2023. Y pues lo que se busca es la evangelización, evangelizar a los corazones, las personas, sí, es lo que se busca. Bendito sea Dios. Dice por acá Pedro Pérez, saludos hermano Elías, desde la ciudad de la lluvia de peces, Lloro, Honduras, compartido. Verónica Ávila, dice Pedro, presente desde República Dominicana, bendiciones hasta República Dominicana. Ánimo, María Loyola, buenos días, quiero mandar saludos para el sacerdote Ricardo Torres, que ya está allá en Atlanta para servir en... Bueno, pues que Dios le bendiga. Vamos a... Permítanme. Ya regresamos. Bueno, ahí están los retiros de este mes, como les decía. Bendito.
Lamentos y Adiós. Ahí están los de este mes, los que vendrán para la gloria de Dios. Pero este mes, bueno, de esta semana son 10 retiros para la gloria de Dios. Bendito sea Dios. Así que ánimo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Vamos a compartir a diestra y siniestra, Y está con nosotros nuestro hermano Martín Palafox. Así es que ya lo tenemos listo por acá. Voy a hacer un spotlight por acá, un side by side. Y pasamos con el hermano Martín entonces. Ahí estamos. Muy buenos días, hermano Martín, ¿cómo andamos? Buenos días, Elías. Buenos días, ¿todos por ahí? Bendecido, hermano. Buenos días. Bendito sea el Señor, con vida, con salud. ¿Qué más podemos decir? ¿Y qué más podemos pedir, hermano Elías? Ya listos aquí para... ¿Cómo? Bendiciones, Martín. Bueno, qué bueno que estés por acá, hermano. Ya, otro jueves, bendito sea Dios. Para la gloria de Dios. Amén. ¿Ya se escucha por ahí, Elías? ¿Te escucha bien? Sí, acá te escuchamos. Te escuchamos, Martín. Sí, te escuchamos bien. Ok, no, perfecto. No, gracias Elías. Sí, otro jueves para la gloria de Dios. El Señor nos permite vivir, amanecer, disfrutar y qué alegría, ¿no? Pues la Biblia dice buscar el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. Allá también hay un dicho, ¿no? Especialmente en México, que dice que el que madruga, pues Dios lo ayuda. Y qué bonito es comenzar el día, pues, haciendo lo que nos gusta, partiendo la palabra de Dios, orando, conociendo más de Jesús, de sus enseñanzas. Y pues vale la pena, porque cuando una persona comienza a escuchar la palabra tan temprano, como que el ambiente espiritual cambia totalmente, Elías, a pesar de que tu trabajo humanamente sepas que va a ser un poco difícil, porque tal vez el trabajo que vas a hacer hoy puede ser pesado o algo, pero pues dice la Biblia que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y cuando tú oras antes de ir a trabajar y le dices: Señor, te ofrezco mis manos, te ofrezco mis ojos, mi boca, mis oídos, todo mi ser para agradarte, créeme que Dios te da fuerzas, brother, sobrenaturales. Y yo creo que todo lo hemos experimentado de una manera u otra. Y es hermoso, Elías, invitar a Jesús cada día con nosotros, que no seas tú solamente, sino que vaya el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y por supuesto, nuestra Madre Santísima, la Madre de Dios, la Virgen María, intercediendo por nosotros y acompañándonos, y de pasada San Miguel Arcángel para que pisotee todo demonio que se quiera levantar en el nombre de Jesús. Amén, que así sea, así es, Martín, así es, todo ambiente espiritual que se levanta, pues que San Miguel Arcángel lo aplaste por ahí. Amén. Amén, brother. No, estamos bien, bien listos, bien contentos. La verdad, no sé. Me pasa, bueno, ahorita me está pasando como cuando iba a dar los seguimientos acá en Houston. Pues los compartía los lunes, ¿no? Y haz de cuenta que se me pasaban los días volando súper rápido. Y es lo mismo que me está pasando. Se me hace increíble que hace una semana estuvimos. Yo sé que tú estás todos los días, ¿verdad? Y bendigo tu vida y le pido a Dios que te dé fuerzas y fortaleza y palabras, sabiduría, conocimiento, fe, esperanza. Pero la verdad que se me hace bien rápido, Elías. O sea, ya fue hace una semana que estamos aquí y para mí es como si fuera hace dos días. En serio, la vida aquí en Estados Unidos es muy rápida, muy... No sé, ¿o tú qué piensas acerca de eso, Elías? Sí, la verdad que se van los días, los meses, se va todos los años. Se va muy rápido por acá, a Martín. Muy rápido que se va todo. Sí, totalmente. Especialmente cuando te mantienes ocupado. Especialmente cuando tu mente está ocupado en algo, los días pasan y pasan. Y por supuesto, también cuando lo haces con el corazón, Elías, cuando haces las cosas con amor, todo se pasa como más rápido, no sé.
es algo muy hermoso. De hecho, es bíblico. Dice la palabra de Dios que cuando... ¿Quién fue? Jacob. Creo que Jacob fue a allá con su tío Labán, ¿no? Y estuvo trabajando ahí. Pues ella... Él quería a la hija de Labán, a la más bonita, ¿no? Creo que se llamaba Lía. Sí, pero le dieron a la más fea. Le dieron a la más fea. Le dieron la más fea, pero más sin embargo dice la Biblia que él, bueno, Labán le dijo, hey, pues si quieres a mi hija tienes que trabajar 7 años para mí. Y dice la Biblia que Jacob le dijo que cuando pasaron esos 7 años le habían parecido como si hubieran sido días, porque él estaba tan enamorado de esa mujer que cuando pues estuvo trabajando esos 7 años, todo lo hacía con alegría, con entusiasmo, y esos 7 años fueron como días, Elías. Y así es lo mismo, cuando tú en realidad tienes un encuentro con Dios y te enamoras de Dios, no estás jugando a ser, lo hablamos la semana pasada, el creyente o el discípulo, ¿no? O sea, no estás jugando a ser cristiano. Cuando tienes un encuentro verdadero con Dios y dices, Señor, hoy pongo el lado y no volteo hacia atrás, hoy tomo la decisión de seguirte, de entregarte mi vida, que cada error me ayudes a perfeccionarlo, a cambiar. Y cómo, wow, o sea, lo empiezas a hacer con ese amor, con ese entusiasmo, y todo se va rapidísimo, Elías, rapidísimo. Imagínate, pues ya te, bueno, no vamos a ir tan lejos. Tenemos más de 10 años ya sirviendo en este bendito ministerio, y yo creo que si nos ponemos a platicar de lo que hemos vivido, pues dices, wow, pasó tanto tiempo, aún estamos de pie, tal vez un poco más panzoncitos, pero más sin embargo, aquí estamos contentos y alegres, Elías, en el Señor. Sí, Martín, mira, el otro día estaba viendo una imagen, un video por ahí de cuando se estaba haciendo la misión para África, cuando estabas acomodando las cajas por ahí. Y pues, ¿cuántos años hace de eso? Pero uno va emparneciendo, ¿no? Sí, es que, mira, las hamburguesas aquí en Estados Unidos hacen efecto y las tortillas, tú sabes, todo aquí, no sé, como que está adulterado, no sé. Pero sí, en realidad, no, y de hecho yo cuando vi ese video dije, oh my God, mi esposa me dijo, mira, estabas bien flaco. Y dije, sí, ¿verdad? Y dije, no. Y fíjate que tengo ropa pues, desde hace muchos años ahí, y la otra vez, sin querer, brother, me puse una playera, yo cuando entré al ministerio era talla small y luego subí a mediana y ahorita voy en la L y le pido a Dios que me quede ahí, que ya no pase a más. No, yo pero, siempre, pero, yo era M, siempre tengo muchas M's. Y las vas a tener por mucho tiempo porque ya no las vas a poder usar ahorita, brother. Pero fue bien chistoso, brother, porque te das cuenta que, no sé... ¿Dónde íbamos a ir mi esposa y yo con la playera verde? Y traía las prisas, me bañé, me cambié y vámonos. Y agarré una playera, ¿verdad? En serio, Elías. Bueno, ahorita te puedo mostrar cuántas playeras verdes tengo. Yo fácil, pienso que más de 50, fácil. Y pues agarré una, pero ni me fijé, brother, me la puse ya. Yo dije, oye, pues no he ido al gimnasio, como que ya siento más apretadas las playeras, ¿no? Pero ya cuando me fijé, brother, pues era una playera M. Lo bueno que no fue small, que no me hubiera quedado como ombliguera, ¿verdad? Pero era una playera mediana y me quedaba bien pegada. Yo dije, ay, 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 pues no sé si Dios me está hablando, ¿no? No, yeah. Pues, yo también me acuerdo cuando era 32x32. Oh, my God. Pero, bueno, yo sigo siendo 32, Elías, ¿eh? Sí, mira, bueno, antes cuando yo entré al ministerio era 28 por 30 de largo, luego pasé a 30, pasé, y estoy en 32 y pues te digo, espero ahí ya quedarme ahí en eso, en esas medidas. No, ya hace rato que yo dejé el 32, ya luego, no, ya mejor ni les digo. Ay, no, pero es wow, es como... Es bonito, ¿no? Todo esto y cómo se ha ido el tiempo. Imagínate, bueno, fácil, ¿cuánto ya tienes ahí en esa radio? Más de, ¿qué? Ya va para los 2 años, ¿no? Me imagino. No, cumplimos 3 años en marzo, 20 de marzo. 3 años, brother, 3 años, es increíble. Se ha ido rapidísimo el tiempo.
El tiempo pasa rápido, Elías. Es muy importante, hermanos que nos escuchan, que lo vivamos siempre al 100%. Que no esperes a decir, no, mañana voy a cambiar. No, cambia hoy. Trata de hacer que lo que quieras hacer mañana, inténtalo hoy. Ay, señores, que te prometo. Es que, mira, la Biblia dice que hagas promesas que no. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos dicho, no, señor, para la próxima semana me comprometo, señor, a leer una hora la Biblia todos los días? Pero el problema en la gente hispana, permíteme, les está entrando una llamada y no quiero colgar porque te voy a colgar a ti. Permíteme. Sí, sí, no, no te preocupes, adelante, Martín. No, es que no quiero contestar. No, ok, sí. Ya se fue esa llamada. No, está bien. Lo que pasa es que la vez pasada le quise colgar y te colgué a ti y fue difícil entrar. Entonces, no, pero bueno, ¿qué te estaba diciendo? No, pues que el tiempo va cambiando. Oh my God, no. Yo soy de las personas que estoy hablando algo y si algo me distrae, inmediatamente como que me salgo, ¿verdad? No sé, pero bueno, sí. Gloria a Dios. Pero no, o sea, qué bonito, brother, que estamos aquí echándole ganas, pues permaneciendo, todo se ha ido bien rápido. Oh, les decía que tenemos que aprovechar el momento. Siempre nuestro error es decir, lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer la próxima semana. No, comienza hoy. Especialmente en tus defectos, comienza a trabajar. Todos tenemos defectos, unos más que otros. Pero todos tenemos defectos, pero tenemos que comenzar a trabajar. Elías, yo me acuerdo cuando empecé a conocer de Dios y yo era una persona bien grosera, que decía muchas groserías. Y yo decía, qué vergüenza que donde yo trabajo escuchen que yo digo groserías sabiendo que yo vengo a la iglesia. Decirle, Señor, hoy en este día no voy a decir ninguna grosería. Y si digo una grosería, ofrezco un Padre Nuestro. Hermano, me inventaba hasta 50 Padres Nuestros al día. Pero mira, valió la pena. Pero es que tú tienes que empezar, tienes que motivarte tú mismo y esforzarte tú mismo. ¿O tú qué piensas, profeta de las naciones? Sí, eso es verdad, Martín. Yo también en las redes sociales, en ese entonces que tenía, yo tenía muchas cosas groseras y todo. Y alguien me dijo, mira, pues ya estás en el ministerio y cualquiera se puede meter a tu página y mira lo que va a haber ahí. No refleja lo que estás yendo ahorita ya, y dices, no, tienes razón, ya no soy así, pero lo voy a borrar todo eso que tenía, y sí, borré todo lo que tenía, porque sí tenía muchas cosas groseras, y sí, el tiempo cambia, Martín, el tiempo cambia, y ahorita ahí les voy a mostrar una imagen, quizás no la vas a ver tú, pero ahí ahorita está en pantalla una imagen, cuando yo apenas en los primeros servicios, ahí estaba, y pues estaba bien flaco, la verdad. nada que ver, y sí, ahí les mostré unas imágenes cuando en mis primeros servicios ahí en el ministerio, todo bien combinado y todo. Pero bueno, otra historia. Pero mira, Elías, en realidad, tú lo has dicho, tenemos que ir cambiando, ¿no? Hay cosas que hemos cambiado para la gloria de Dios y que nos falta el cambiar, todavía tenemos que cambiar mucho. Porque tenemos que llegar a la perfección que es Cristo Jesús. Él dijo, sean como yo soy, y tenemos que esforzarnos más. Pero qué bonito, por ejemplo, a ti alguien te dijo, hey brother, tienes que cuidar también tu perfil en las redes sociales, porque hay gente que dice, no hombre, que digan lo que quieran y a mí no me importa, con que lo sepa Dios y yo lo sepa, todo está bien. Y sí está bien, pero no está bien. ¿Por qué? Porque de hecho la Biblia dice, ¿no? Que Jesús le dijo a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dijeron inmediatamente, no, pues dicen que eres un profeta, que eres Juan el Bautista, Elías, no sé. O sea, sabían que él estaba dando testimonio. Pero en realidad a veces, si tú le hicieras esa pregunta a tus amigos, a tus familiares, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Dirían lo mismo que dijeron de Jesús? Dijeron eso de Jesús porque Jesús estaba dando testimonio. Por supuesto, en ese tiempo no había Facebook, pero te aseguro que si hubiera habido Facebook, también Jesús hubiera dado testimonio por medio de las redes sociales. Y al igual nosotros, tanto en el ministerio, en la iglesia, en la red social, que es público,
tenemos que dar testimonio de que somos esos Cristos, esas, como dijo San Pablo, esas cartas de presentación de Jesucristo. Y pues, en realidad tenemos que ir cambiando poco a poco, o sea, es un proceso, estamos en construcción, Elías. Sí, es un proceso y bendito sea Dios, todos los días buscar esa santidad, todos los días, un día a la vez, hermano Martín, todos los días, every day, dijo el gringo, every day, I need to change my life, y es una realidad, pero vale la pena, mi hermano, permanecer. Jesús mismo dijo hasta Juan capítulo 15, si mis palabras permanecen en ustedes, ustedes permanecen en mí, pidan lo que quieran y lo conseguirán. O sea, esa es la clave. Eso es lo que Jesús nos pide. O sea, hey, ¿quieres ser bendecido? ¿Quieres ser prosperado? ¿Quieres ser usado por Dios? ¿Quieres tener una buena familia? ¿Una vida saludable? ¿Una vida natural y transparente? Permanece en mí. Esa es la clave, mi hermano Elías, es la clave del mundo entero. En serio, te lo digo de corazón. Hay gente que me ha preguntado, ¿usted cómo le hace, mi hermano? ¿Cómo le hace? ¿Tiene trabajo? ¿Tiene familia? Y también, pues, anda predicando la palabra de Dios, anda coordinando retiros, sirviendo, vigilia, todo eso. Y yo simplemente lo que le digo, pues, la clave aquí es permanecer en Jesús. Él da las fuerzas, Él da las palabras, Él da la sabiduría y Él acomoda todo, Elías, todo. Él es nuestro todo, Elías. Es nuestro todo, Él va acomodando todo, va delante de nosotros, aplastando las pendientes, quebrando los arrojos de hierro y todo lo que haya, el Señor Martín. Amén. Y no, pues tenemos que echarle ganas. Aprovecho que ahorita, bueno, antes de comenzar la prédica, invitando a todos los hermanos de Conquistando, en este estado tenemos vigilia en Chulengur, comenzando a las 6:30 con el Santo Rosario, después sigue la prédica, oración, no sé cómo el Espíritu Santo se vaya a mover ahí, pero si Dios lo permite, ahí nos vemos, va a ser de gran bendición para que pasen la voz. Vigilia abierta para todos los servidores de Conquistando en Chulengur este sábado, comenzando a las 6:30 de la tarde, a las 12, creo que 12:30, por ahí me dijeron, y pues va a ser de gran bendición para que pues todos sus alrededores hagan lo posible para hacer lo imposible, Elías. Ahí en Santa Rosa de Lima, Martín, así se llama la iglesia, ¿no? Muy bonita la iglesia. No estoy seguro si lo hacen en la iglesia o hay como un lugar donde hacen las vigilias. No estoy seguro, pero por ahí les van a mandar la información. Pregunten al hermano Oscar, que es el encargado de esa área. Va a ser de gran bendición. Creo que es donde hacen las reuniones de intercesión. Y pues va a ser de gran bendición. Vamos a, ahora sí que dijo el profeta Isaías, ¿no? El que tenga hambre, que venga y beba gratuitamente. Y pues va a ser una noche de gran bendición, lo creemos en fe. Y pues vamos a provocar la gloria de Dios, Elías. Vamos a pedirle a Dios que los cielos se abran, que derrame hasta la última gota de bendición sobre nuestras vidas. Y pues a darle con todo, profeta. Amén. Dice acá Ana León, dice, el lugar se llama Dubina. Dubina es donde vamos. Ok, bueno, bendito sea Dios, se llama Dubina entonces. Dubina, o sea, para que se parece como a Dubalín, ¿no? Dubalín o a... Dubalín. Sí, pues, Dubalín. No. Sí. Dubina o Eluvia, no sé. Luvia. Ay, sí, ¿verdad? Sí. Esta Luvia, un saludo para Luvia, una servidora muy, pero muy grande de espíritu. Amén. Que Dios la bendiga. ¿Se llama Nubia o Luvia? Eluvia, que en realidad no sé de dónde sea, a veces escribe que de Tennessee, a veces de Norte Carolina, a veces de aquí de Atlanta, o a veces de Luciana. La hermana anda por todos lados y no sé en realidad de dónde sea ya la hermana, porque hasta el último que supe, se trajo a no sé si ya se casó la hermana, yo creo que ya se casó, o sea, a su prometido Lino, sí. Wow. Ya de Luciana. Mira, claro. qué bendición, ¿verdad? Sí. Qué bendición, wow, no, es tremendo, Elías. Hace un tiempo estaba en un retiro de servidores ahí en Mississippi, de hecho, y
y veía como un hombre estaba orando por unas personas, ¿verdad? Y me llené tanto de alegría, Elías, como Dios ha cambiado nuestro lamento en danza y nuestro luto en alegría. Ese señor yo lo conocía antes y era un hombre con un carácter bien fuerte, y ahora orando por las personas, llorando, yo decía, ¡wow! Dios, no hay nada simple. Y ver tantos servidores, Elías, como esa, bueno, no jovencita, pero esa hermana, cómo echa ganas, cómo anda para todos lados, y wow, o sea, no, así chiquita, pero bien trabajadora, ¿verdad, Elías? Sí, sí. Y cuando traía su hijo Mateo, bien chiquito, y se soltaba con todo y Mateo. Acá me dan bien la información, se llama Dubina Catholic Church, y ahí llegan, dice que es un salón de la iglesia, se llama Dubina Catholic Church, el lugar donde se van a hacer la vigilia, el hermano Martín. Ok. Oh, pues pasen la voz, allá la comunidad de Chulenburg está organizando esta vigilia que será de gran bendición, pasen la voz, están todos invitados, vamos y busquemos y probemos qué bueno es el Señor. Por ahí los esperamos, si Dios lo permite. Va a ser de grande, gran bendición, hermano. De grande, gran bendición, para que nadie falte a esta vigilia, este fin de semana, hermano Martín. No, pues por todos lados hay 10 retiros, imagínate, Martín. 10 retiros ya. ¡Wow! Este fin de semana, la vigilia que van a tener ustedes. No, pues de gran bendición. El objetivo, como decía en la mañana, es de que las personas que no conocen a Dios se acerquen. Imagínate, tanta destrucción que hay en el mundo, tanta maldad, y pues el objetivo es que se le conozca al Señor y se acerquen a Dios. 10 retiros, Elías, 10 retiros, wow. No sé cuántos retiros es lo máximo que haya habido, ¿tú sabes? Creo que creo que como unos 13, la otra vez contamos como 13, sí, lo máximo. Wow. Imagínate de 13 y que fueran 100 personas a cada retiro, estás hablando de 1300 personas conociendo a Jesús. Tal vez muchos ya lo conocen, pero la mayoría, pues, hemos hecho esa pregunta, ¿cuántos han vivido un retiro? Y el 60% nunca ha vivido un retiro, no tienen conocimiento de Dios. Y qué bendición, Elías, la verdad, vale la pena, hermanos, vale la pena seguir sirviendo, seguir ayunando, seguir orando, seguir perteneciendo al reino de Dios. Vale la pena, bendito sea Dios, vale la pena esta obra de Dios, hermano Martín, lo que el Señor seguirá haciendo para pues en cada persona y para el reino de los cielos. Es el objetivo. Sí, la verdad que sí, Elías, wow, tantas cosas que suceden en la vida, en el mundo, y pues, ay, tanta gente que no conoció de Dios, pero bueno, nosotros que lo hemos conocido, que seamos esos instrumentos para que los demás lo conozcan, que se enamoren del amor de Dios, y que, pues como dice San Mateo capítulo 11, 28, ¿no? Que vayamos y entreguemos todas nuestras cargas, y pues Él nos restaurará, nos dará nuevas fuerzas. Y vale la pena, profeta, vale la pena cada esfuerzo, cada sacrificio, cada desvelo, vale la pena, hermano, vale la pena. Vale la pena, sí, así es que vale la pena. Así es que todos los que están conectados en este momento, vayan compartiendo, 384 personas más las que les se conecten, vayan compartiendo en esta mañana, vayan repartiendo el link por todos lados para que más personas escuchen la palabra de Dios, que el día de hoy habrá una palabra de poder a través del hermano Martín Palafox. Así es que vayan compartiendo, mis hermanos. Amén, amén, Elías. Y sí, pues esta hermosa mañana vamos a predicar acerca de las parábolas de Jesús. Bueno, estamos en el segmento... La fe mueve montañas, y estos segmentos, pues más que nada es para aprender más de la palabra de Dios, escudriñar las escrituras. Pero como tú y yo sabemos, Elías, y la gente sabe, Jesús usó muchas parábolas, y esas parábolas eran para que las palabras fueran más sencillas, para que cualquier persona la pudiera entender, y Dios sabía lo que estaba haciendo, Elías.
Sí, él sabía lo que estaba haciendo y las enseñanzas a través de las parábolas y pues San Mateo 13 está lleno de parábolas, puras parábolas ahí también, sí. De hecho, mira, te digo que tú eres un profeta, hermano. De hecho, la lectura que les voy a leer en este día está tomada San Mateo 13, donde pues sí, hay varias parábolas, como tú lo dices. Nos vamos a enfocar una y en el transcurso de estos segmentos de la fe mueve montañas. ¿Por qué la fe mueve montañas? Porque dice la Biblia que la fe viene del oír, pero del oír la palabra de Dios. Y cuando tú escuchas palabra de Dios, tu fe empieza a crecer, empiezas a creer. Estas palabras que te vamos a compartir pues cada jueves y por supuesto cada día, es palabra de Dios y es muy importante escucharla, analizarla, pero también pedirle a Dios: Señor, ¿qué me quieres hablar por medio de esta palabra? ¿Qué me quieres decir a mi corazón, a mi persona? Y es bien bonito cuando uno abre su corazón a Dios y Dios te empieza a hablar y dices: ok, tengo que hacer esto. Y es bien bonito la palabra de Dios el día, es hermosa, hermosa la palabra de Dios. Bendito sea Dios, sí, pues, bendito sea Dios, hermano Martín, pues, tú dirás si ya comenzamos entonces o permíteme, voy a escuchar un mensaje del hermano y si quieres adelante con algo, Martín, y deja escuchar esto. Sí, 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 claro que sí, Elías, sí, pues bienvenidos a todos. Ahorita en unos minutos vamos a comenzar esta prédica. Es un orgullo y una alegría poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y pues bueno, abran sus corazones, lo que Dios va a hacer, busquen cada día de la palabra. Es una bendición tener este programa de Vive el Fuego. La verdad, los días, pero también es muy necesario que tú abras tu Biblia, mi hermano, y que leas, aunque sea unos minutos, y te diga: Señor, háblame por medio de tu palabra, háblame, te escucho. Eso es tan hermoso, tan, pero tan hermoso. Porque cuando tú oras, tú le estás hablando a Dios. Pero cuando tú abres la Biblia, Dios te está hablando a ti. Y es hermoso poder escuchar un mensaje de Dios. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca, Dios sabe lo que... Y pues, creo en fe de que este día también va a ser de mucha bendición. Así lo creo en fe. Y pues, una vez más, gracias a todos los que están conectados. Elías. Listo, Martín, listo, listo. No, pues va a ser de gran bendición, lo creemos, Martín, y pues cuando, si quieres, pues adelante entonces con el tema, que okay. Será de gran bendición. Amén. Sí, vamos a comenzar este día. No es un tema largo, pero vamos a comenzar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, en este hermoso jueves, en este segmento, que la fe mueve montañas, porque la fe viene del oír la palabra de Dios. Te pido, Señor Jesús, por mis labios, por mis pensamientos, para que todo lo que salga de mí sea una palabra edificadora, una que alimente el espíritu de millones de personas, Señor. Te pido por cada uno de los radioescuchas, Señor, de todos aquellos que van a estar escuchando esta palabra, que esa semilla caiga en tierra fértil, Señor, para que pueda dar frutos y frutos en abundancia, amado Dios. Te pido por todo el movimiento Conquistando las Naciones para Cristo, por el hermano José García y su familia, por todos los sacerdotes, por el Papa Francisco, Señor, por toda la Iglesia Católica, por todos aquellos que le han dicho sí a tu servicio, a tu llamado, amado Dios. Te pido también por mi familia, por mi cuñado que está en el hospital recuperándose de un accidente, por su esposa, mi hermana Elizabeth Palafox, y por todos mis familiares, especialmente los que aún no te conocen, Señor, por todas las familias del mundo entero, por todos los que vienen cruzando la frontera en este momento, Señor, y tienen hambre, sed, cansancio. Te pido para que mandes tu Santo Espíritu sobre ellos, amado Dios, y se haga tu santa voluntad en sus vidas. Te pedimos que nos ayudes a hacer testimonios de ti, amado Dios, y hacer mejores. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Madre Santísima, pedimos tu intercesión
para que en este día nos acompañes, así como acompañaste a tu Hijo Jesús hasta la... Estuviste ahí al pendiente de Él, así te pedimos para que nos abraces, camines con nosotros. Gracias, Madre Santísima, gracias, gracias, gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, hermanos, a Viva el Fuego, a Viva el Fuego. Bienvenidos a cada uno de ustedes de todos los lugares donde nos visiten. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo habite en sus corazones, que Dios les bendiga grandemente, que Dios bendiga sus pensamientos, sus sueños, sus anhelos, sus entradas, sus salidas, en este hermoso día jueves, creo que estamos a 20 de abril, wow, el año se está pasando rápido, pero más sin embargo, pues los que esperamos en el Señor, nuevas fuerzas obtendremos, así lo dice la palabra de Dios y lo creo. Y qué bendición, hermano, poder estar contigo un jueves más en este segmento La Fe Mueve Montañas, porque la fe viene del oír la palabra de Dios. Espero y le pido a Dios que esta palabra que te voy a compartir sea una palabra que avive tu espíritu, así para cambiar, para ser una mejor persona. Igual también pido por mi persona para tratar de ser cada día, que todos, pues, mis debilidades, pues, les vaya corrigiendo el Espíritu Santo y me ayude a ser una mejor persona. Así lo deseo con todo mi corazón para ti, hermano, que me escuchas. Bendiciones a todos, conquistando las naciones para Cristo. ¡Vamos! ¡Sí se puede! Dios está con nosotros, hermanos. Dios está con nosotros y hay grandes cosas. Una temporada poderosa en el Espíritu Santo está por venir. Algo grande viene. No sé, pero algo grande viene, algo grande, poderoso. El hermano Elías ya nos decía, 10 retiros este fin de semana. ¡Wow! Viene el retiro de mujeres. Prepárense, mujeres. Vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios. Lo creo en fe. Todas esas mujeres que ya se anotaron para el primer retiro allá en Mississippi. ¡Wow! Va a ser de poder. Las mujeres que se anotaron para el segundo retiro de Mississippi. Va a ser de poder, mujeres. Y hay un tercer retiro. Hay un tercer retiro que aún hay espacios para que se anoten. Llamen. Llamen a los teléfonos del flyer allá en Mississippi para que se anoten. Pasen la voz con todas sus conocidas que ya han vivido el retiro de sanación para que puedan venir a tener ese encuentro. Las princesas teniendo un encuentro con Jesús. ¡Wow! Va a ser, no sé, algo hermosísimo. Va a ser una bomba como va a estallar y cadenas se van a romper. Sanidad va a descender. La gloria de Dios se va a mover, lo creemos en fe. ¡Wow! Eso va a ser poderoso. Así es que nos vemos ahí en ese retiro de Mississippi. Va a ser de gran bendición. Lo creemos en fe. Y pues bueno, en este segmento de los jueves, La Fe Mueve Montañas, en este día quiero compartirles un tema acerca de las parábolas de Jesús. Como bien sabemos, ya Jesús le hablaba en parábolas al pueblo, porque lo que Jesús quería era que no simplemente explicarles y que la gente dijera amén y se fuera sin entender, ¿no? Lo que Jesús quería era hablarles palabras sencillas, que cuando se fueran a... Jesús, y esas palabras sencillas son las que entran a nuestro corazón. De hecho, San Pablo mismo dijo en Corintios, creo que es, no recuerdo el capítulo, pero es en Primera de Corintios, donde dice, yo no me presenté con grandes palabras, con palabras sofisticadas o grandes oratorias, no, me presenté humildemente, solamente con el poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué lo dice él? Pues yo lo entiendo que porque las palabras sencillas son las que más entran a nuestro corazón, y es lo que Jesús hacía. Por medio de las parábolas empezaba a explicar algunas situaciones que tal vez en el tiempo había y que en el va a haber. De hecho, esto se escribió hace muchísimos años, pero más sin embargo, todo lo que podemos leer en la palabra de Dios, especialmente en los evangelios, bueno, que hay solamente un evangelio, hay que entender eso, solamente tenemos un evangelio, el evangelio de Jesucristo, pero hay cuatro evangelistas, que está San Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Entonces, son cuatro evangelistas narrando un mismo evangelio. ¿Amén? Entonces, solamente la Iglesia Católica tiene un evangelio, y es el evangelio de... Pero lo tenemos en Mateo, Lucas, Juan y Marcos. ¿Por qué? Porque hay cuatro evangelistas que lo están narrando.
de su perspectiva. Si tú te das cuenta, Lucas habla mucho acerca del nacimiento de Jesús, de María. Entonces, los cuatro evangelios prácticamente es lo mismo, pero con algunas palabras tal vez un poco cambiadas, pero el enfoque y la visión es la misma, totalmente es la misma. Y pues bueno, qué bendición que tenemos a estos cuatro evangelistas que nos enseñan los evangelios. De hecho, cuando tú lees la Biblia y tú comienzas a leer la palabra de Dios, lo que un líder te va a recomendar más y los sacerdotes también te recomiendan más es comenzar a leer los evangelios. Tú lees el evangelio de Mateo, de Marcos, de Juan, de Lucas, y luego comienzas a leer el Nuevo Testamento y de ahí te pasas al Antiguo Testamento. Es mejor así porque el Nuevo Testamento es un poco más claro que el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento pues se te empieza a hablar sobre la creación, sobre Génesis, Éxodo, Levíticos, Deuteronomios, los jueces, y luego vienen los profetas, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, y empieza a venir, pues sí, todos los profetas, ¿no? Elías, Jeremías, Isaías, Ageo, Habacuc, todo el Antiguo Testamento, los salmos, es muy bonito que lean la palabra de Dios y que no la leas a lo rápido, así como si alguien te estuviera apresurando. No, cuando la leas, mira, pon un café, abre tu Biblia, dile: Señor, háblame por esta palabra. Estos 10, 15, 20, 40 minutos que la voy a leer, háblame. Y empieza a leerla y escribe. Y ten tu Biblia de estudios. Al decir una Biblia de estudios, te quiero decir que tú la puedes ir subrayando. Y tú vas subrayando lo que te llama la atención. Y eso es tan bonito. Tú puedes hacer un resumen. Yo le pido a mis hijas, especialmente cuando están de vacaciones, les pido que todos los días lean media hora de la Biblia. Todos los días. Ellas salen de vacaciones, por ejemplo, ya se vienen las vacaciones de verano y salen creo que a finales de mayo y tienen junio, julio y agosto. No solamente conocer más de la palabra de Dios. Ahorita no les exijo mucho cuando están en la escuela porque pues es pesada la escuela, pero si las vacaciones les digo que okay, todos los días de lunes a viernes, sábado y domingo, no, todos los días de lunes a viernes me van a leer media hora. Y cuando terminen de leer la media hora, me tienen que hacer un resumen de qué entendieron. Todos los días cuando llego de trabajar, mi hermano, les digo que okay, vengan para acá, ¿qué entendiste tú, mi amor? ¿Qué entendiste? Y me empiezan a platicar lo que entendieron. Y es bien bonito, porque tal vez no nos damos cuenta, pero a ellas se les va quedando. Se va quedando. Y muchas veces es un orgullo para mí que ellas me digan, o la misma gente como los catequistas, cuando van a su parroquia a vivir las clases de confirmación o para la primera comunión, me dicen, wow, siempre les hacemos preguntas y sus hijas siempre son las que responden. Y eso habla bien de qué, de que le estamos enseñando, tratando de que también estén conectadas a lo mismo que estamos conectadas su mamá y yo, a la palabra de Dios, a las cosas de Dios. Y eso es bonito, mi hermano, eso es bonito. Por eso la Biblia dice que por sus frutos los conocerá. Y así lo digo también para ti, mi hermano. Enséñale la palabra de Dios a tus hijos. Instruye en el camino al niño y de grande no se apartará de él. Lo creemos en fe. Amén. Pero bueno, vamos a comenzar en este día en el libro de San Mateo, capítulo 13, versículo 24. San Mateo, capítulo 13, versículo 24, y va a ser una palabra muy hermosa que tal vez ya muchos la conocen. Va a ser de gran bendición. Mateo capítulo 13, versículo 24. Y como es el evangelio de nuestro Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios esta parábola. Ok, vamos a escuchar. Dice así: Jesús les propuso otra parábola. O sea, era el maestro, era el hijo de Dios quien proponía una vez más la parábola a ese pueblo. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Bueno, se los voy a leer y ahorita les explico. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre
sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la cizaña. Entonces los servidores fueron a decirle al patrón: señor, no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues viene esa cizaña? Respondió el patrón: eso es obra de un... Los obreros le preguntaron: ¿es que arranquemos la cizaña? No, dijo el patrón, pues al quitar la cizaña podrían también arrancar el trigo. Déjenlos crecer juntos ahora hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores: corten primero la cizaña, hagan fardos y arrójenos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Me voy a pasar al versículo 36. Dice en el versículo 36: después Jesús despidió a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de las malas hierbas sembradas en el campo. Los discípulos empezaron a tener así como esa curiosidad. Y versículo 37 dice: Jesús les dijo: el que siembra buena es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla es la gente del reino. La maleza es la gente del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Pues bueno, gracias, amado Dios, por esta palabra. Te pedimos que sea de gran bendición para nuestras vidas, nuestros corazones y sobre todo para alimentar nuestro espíritu. Ok, pues bueno, vamos a hablar y nos vamos a enfocar en este día jueves solamente de esta lectura. Mateo capítulo 13, versículo 24. Y nos está hablando sobre una parábola, mi hermano. Miren, hace una semana estuvimos hablando de si eres creyente o eres discípulo, en qué te identificabas. Y miren, para la gloria de Dios, mucha gente llamó, y no solamente llamó, sino que después de que terminó la prédica me estuvieron mandando mensajes, audios por WhatsApp, por Messenger, diciéndome: hermano, yo soy un creyente, pero necesito ser discípulo. Y hay muchos que también me dijeron: yo me siento un discípulo, pero sé que me falta aún crecer más. Y qué bendición. Qué bendición, porque esas prédicas que te estoy compartiendo no es para juzgarte y criticarte, no, mi hermano, es porque Dios me está hablando a mí y también quiero compartir el mensaje contigo. Y esos mensajes son para que tú crezcamos en la fe. Por eso este segmento se llama La Fe Mueve Montañas, porque el propósito de estos jueves es que tu fe crezca, es que tu fe se active con poder, mi hermano. Amén. Y es una gran, gran bendición escuchar la palabra de Dios. Bueno, empecemos a escudriñar la palabra de Dios. Vamos a hacerlo como en tipo lectio divina. De hecho, necesito preparar un tema acerca de la lectio divina para que todos los temas los hagamos de esta forma. Bueno, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, versículo 20. Jesús les propuso otra parábola. O sea, Jesús ya en su mente, en sus planes, tenía, perdón, en su mente y en sus planes tenía poner muchas parábolas, varias parábolas. ¿Por qué? Porque a Jesús se le hacía más fácil explicarle a la gente por una parábola que explicarle a veces directamente. Muchas veces los papás, cuando nos enseñan a hablar o a contar, usan, por ejemplo, cuando nos enseñan a contar, usan canicas, usan uvas, usan lápices, no sé, y te dicen: mira, este es uno, este es dos, este es tres, y empiezas a aprender. Es lo mismo que Jesús hacía. Él lo hacía en parábolas para que todo fuera más fácil. Dice: Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Ok, ahí va el primer punto. Jesús les está diciendo: aquí tienen una figura del reino de los cielos. Hay gente, hay personas que tienen en su mente que el reino de los cielos es color de rosa, que todo está bien,
que si tú le sirves al Señor, pues siempre vas a estar bien, no va a haber problemas, no va a haber lágrimas, no va a haber angustias, no va a haber enfermedades. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Dice la Biblia que Jesús le estaba diciendo, aquí tienen una figura del reino de los cielos, del reino de los cielos. Y comienza a hablar Jesús. Un hombre sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Segundo punto que tenemos aquí. Dice Jesús que había un hombre que estaba sembrando buena semilla en su campo. Pero en ese campo, mi hermano, estaba todo bien, pero los servidores, dice la palabra de Dios, la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña. Hay que entender que en el caminar de Dios, en el servicio de Dios, pues todo está bien, pero uno está activo, mi hermano, va a estar fortalecido totalmente. Pero aquí literalmente nos está diciendo que cuando se quedaron dormidos, vino el enemigo y sembró cizaña. Ahora, ¿qué es la cizaña? ¿Qué es la cizaña? Según el diccionario, dice que la cizaña es cosa o persona que daña, perjudica o estropea a los demás por medio de celos o envidias. Y en otro dice, la cizaña significa desearle algo malo a los demás. Y nos damos cuenta, como dice el versículo 25, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo. O sea, en el caminar de Dios hay un enemigo, hermano. Tenemos un enemigo, por supuesto. Está Jesús, que nos defiende. Y Jesús pelea la buena batalla por nosotros. Pero también hay un enemigo. Hay un enemigo que se llama Satanás, que lo reprendemos en el nombre de Jesús. Amén. Y Satanás no descansa. De hecho, dice la Biblia que como león rugiente buscando a quien devorar. Y está buscando a quien devorar, mi hermano. Y especialmente, ¿quién quiere devorar? A los creyentes o discípulos de Dios. A los que están comenzando una vida en la fe. Él es lo que quiere. Comenzar a meter cizaña que ya conocen de Dios. En los que no conocen de Dios, tal vez no, porque ellos aún no se dan cuenta que hay un bien y que hay un mal. Entonces, ahí no se mete por ahorita. Pero como tú y yo hemos comenzado a vivir una vida diferente para Dios, ahí es donde el enemigo empieza a trabajar y empieza a meter cizaña. ¿Por qué? Porque al enemigo no le conviene el trigo. No le conviene que tú seas cizaña. Hay que entender que la cizaña tiene una misión. La cizaña tiene la misión de convertir al trigo en cizaña. Pero los que somos trigo también tenemos una misión. Y la misión de nosotros como trigo es convertir la cizaña en trigo. Y ese es el trabajo al que estamos siendo llamados. Que por medio de la palabra de Dios, que por medio del testimonio de nosotros, mi hermano, un testimonio cristiano, la cizaña se convierta en ¿qué? Batalla, mi hermano, es una guerra espiritual entre el mal y el bien, y así trabaja el enemigo. Y aquí Jesús nos lo está diciendo porque es lo que vamos a enfrentar muchos procesos de nuestra vida, de nuestro camino espiritual. Por eso él está diciendo, esta parábola es como una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña. Cizaña va a haber en todas partes. En todas partes, mi hermano. Desde la iglesia, desde la familia. Pero bueno, no me voy a enfocar en lugares diferentes. Me voy a enfocar en lo que es la iglesia. Dentro de la iglesia siempre tiene que haber cizaña y tiene que haber trigo. Amén. Si nos damos cuenta, Jesús mismo nos lo notificó cuando iba a comenzar su pasión dolorosa. En el momento que que Judas lo traiciona, pues bueno, él se convirtió pues en cizaña, mi hermano. Dejó de ser trigo, él era trigo.
pero en un proceso, ¿verdad? Nos damos cuenta, mi hermano, que en el caminar de Dios a veces va a haber gente buena y a veces va a haber gente mala. Pero el trabajo de los buenos es hacer que la gente mala se convierta en buena. Pero el trabajo de los malos también es hacer que los buenos se conviertan en malos. La cizaña y el trigo. Y esa es una batalla que vamos a tener siempre, mi hermano. Siempre, siempre. Cuando estaban durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña. Para nosotros los servidores, cuando una persona duerme, está hablando literalmente que bajas la guardia, que empiezas a desanimarte, que dejas de orar, que dejas de ayunar, que dejas de perseverar. Ahí literalmente estás diciendo que estás dormido, y como estás dormido, no estás fuerte en el Señor, no estás fortalecido en el Señor. ¿Y qué pasa cuando tú no estás fortalecido en el Señor? Pues viene cualquier viento de doctrina y como que te desanima, como que te hace dudar, como que hasta te puede meter coraje hacia los demás hermanos. Y eso es bien triste, pero es una realidad. Y Jesús ya lo estaba diciendo. Cuando estaban durmiendo, pues vino el enemigo y sembró cizaña en medio del trigo. Dice el versículo 26. Cuando el trigo creció, echar espigas, apareció también la cizaña. O sea, el trigo estaba dando frutos, estaba en un proceso, pero estaba también tratando de dar frutos. Pero también estaba ahí la cizaña. Y dice, entonces los servidores fueron a decirle al patrón, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene la cizaña? Ahí fue donde aquellos servidores empezaron a decir, oye, Señor, ¿pero tú no habías trabajado esta tierra? ¿Que no todo estaba bien? Mira, ha salido cizaña dentro de la misma tierra que tú. Y mira qué le responde el Señor. Respondió el patrón, eso es obra de un enemigo. Eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron, ¿quieres que le arranquemos la cizaña? Hermano, ay, ay, ay. En serio, humanamente, pues, gustaría que hubiera cizaña. Gustaría que fuera puro trigo. La misión, hermano. Ese es el trabajo tuyo y mío. Que todos dentro de la Iglesia Católica fuéramos puro trigo. Esa es nuestra misión. Esa es la misión de los sacerdotes, hacer que las cizañas se convierta en trigo. Esa es la misión de los diáconos, hacer que las cizañas se convierta en trigo. Esa es la misión de tuya y mía como servidores, hacer que las cizañas se convierta en trigo. Porque ¿de qué serviría que todos fuéramos trigo? No hubiera trabajo, porque todos seríamos trigos, todos seríamos buenos, pero no. Aquí el punto es que tenemos que estar trabajando día con día, para que los que son cizaña se conviertan al trigo. Amén. Y dice, preguntaron, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Imagínate, yo creo que ellos enojados, viendo como que pues esa cizaña podía echar a perder todo, o podía detener cosas o propósitos que Jesús tenía, pues estaban enojados humanamente, mi hermano, pero dice aquí, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y mira lo que dijo Jesús en esta parábola, dijo, no quiero que arranquen la cizaña, no quiero que arranquen la cizaña. Wow, dice, no, dijo el patrón, pues al quitar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Oh, mira, qué tremenda bendición, mi hermano. La cizaña para ti, para mí, es una bendición. La cizaña es una bendición, aunque no lo creas y aunque te cueste trabajo creerlo. La cizaña es lo que te va a hacer fuerte a ti. La cizaña es lo que te va a hacer ir más allá. La cizaña es la que te va a llevar, mi hermano. Aleluya, mi hermano. Dice la Biblia que al propio José el soñador lo platicó a su propia familia y los hermanos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a matarlo. Este se la pasa soñando, este se la pasa anhelando, y como que hubo celos, envidias, mi hermano, y comenzó la cizaña a trabajar dentro del corazón de sus hermanos. Y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a echarlo a ese pozo. Y lo echaron al pozo, mi hermano, pensando que iban a terminar con él. Pero wow, gran sorpresa, mi hermano. Cuando la cizaña estaba pensando que iban a ganar, estaba permitiendo que la cizaña se usara
Moisés no se quedara en el pozo ni en el lugar donde estaba, sino que llegara hasta Egipto, porque Egipto era su destino. Porque en Egipto Dios le iba a dar las promesas que le había prometido. Porque en Egipto los sueños que él había tenido se iban a cumplir. Pero para que él llegara a Egipto tenía que haber cizaña. Si la cizaña no hubiera estado ahí, tal vez los planes de Dios se hubieran cumplido en José, pero no al tiempo. Hubieran sido más lentos, se hubiera tardado más. Pero como Jesús necesita a ti, me necesita a mí, necesita al ser humano, mi hermano, para que seamos trigo, para que vayamos y proclamemos el evangelio. De hecho, él mismo le dijo a sus discípulos, vayan a todos los pueblos y hagan dice. El Señor te necesita a ti, me necesita a mí, pero nos necesita como trigo, no como cizaña, mi hermano. Entonces, sentaron a José al pozo y lo único que hicieron fue empujarlo al propósito de Dios. Déjame decirte, mi hermano, que el 99% de las veces, cizaña va a querer terminar con tus planes o con los planes de Dios, pero lo único que está haciendo la cizaña es despertar el espíritu que hay dentro de ti, aleluya. Lo único que está haciendo la cizaña es que te des cuenta dónde estás parado, de dónde vienes, para quién trabajas, mi hermano, amén. Eso es la cizaña, y la cizaña, wow, la bendecimos porque por medio de bendecirla se tiene que convertir al trigo, mi hermano, amén, amén. Lo creemos en fe. Y bueno, me llama mucho la atención porque dice, no, dijo el patrón, pues al arrancar la cizaña, podrían también arrancar el trigo. En el caminar de Dios, yo entiendo que Jesús no quería arrancar la cizaña, porque si él arrancaba la cizaña, podía venirse también el trigo. Y no, Jesús no quiere perder a nadie, ni a la cizaña, ni al trigo, ni a la mala gente, ni a la buena gente. Jesús quiere a toda la gente, tanto a los malos como a los buenos. ¿Por qué? Porque a los malos los quiere hacer buenos. A los buenos Dios los quiere usar para que el reino de Dios sea proclamado hasta los confines de la tierra. Amén. Y ese es el propósito de Dios, hermano. Por eso estamos aquí tú y yo, a luchar para ser, a permanecer. Que no te tengas que enfrentar a la cizaña. ¡Oh, wow! Más profunda esta palabra que te voy a decir. Porque tú puedes ser. Muchas veces podemos ser la cizaña. ¡Pero no te preocupes! Mira el trigo, mi hermano. Dice la Biblia que San Pablo perseguía a los cristianos, mi hermano, cuando era Saulo. Pues lo podemos ver literalmente como cizaña. Porque estaba en contra de las cosas de Jesús, del cristianismo. Pero esa cizaña que era Saulo, dejó de ser cizaña y se convirtió en Pablo, que ahora era trigo. Amén. Y esa es la diferencia, mi hermano. Y esa es la esperanza de Dios. Cizaña se convierte en trigo. Que ya no seas Saulo, que ahora seas Pablo. Y yo creo que con eso está perfectamente explicado a lo que me quiero referir, mi hermano. En el caminar de Dios va a haber todo. Y se necesita cizaña, mi hermano. Se necesitaba un Judas para que Jesús llegara a la crucifixión, porque se tenía que cumplir todo lo que estaba escrito por los profetas, mi hermano. Se necesita un Judas, se necesita la cizaña para que tus planes se cumplan en el nombre de Jesús. O sea, tus planes y propósitos que Dios tiene para ti no nada más es ver todo de color de rosa, no. De hecho, el profeta Isaías un día estaba viendo cómo la gloria de Dios descendía y escuchó la voz de Dios que decía, ¿a quién enviaré y quién era por mí? Y el profeta Isaías dijo, amén, aleluya, I'm here, aquí estoy, a mí. Pero si tú lees más esta lectura más adelante, te das cuenta cómo Dios le dice, te voy a mandar a un pueblo donde no te van a escuchar, a un pueblo de corazón duro, porque el caminar de Dios, hermano, no va a ser sencillo, no es de color de rosas. Tiene que ser difícil para que tú te hagas fuerte, mi hermano. Ese es el caminar de Dios. Ese es. Pero entre más te pasan cosas, tú te pones más fuerte espiritualmente. Ya, pues, si antes decían chismes de ti, ya no te va a doler. ¿Por qué? Porque tú ya superaste eso, ahora tienes que ir más allá. Y siempre vas a ir derribando Goliat, pero siempre va a venir otro Goliat más grande y más grande, porque la misma Biblia lo dice, al que más se le da, más se le exigirá.
Y si más Dios te da, más te va a exigir, pero también más pruebas van a venir. También más cizaña va a venir. También van a hablar más mal de ti. ¿Qué? Porque es parte del mismo Jesús. Dijeron, mira, pero este expulsa a los demonios con el espíritu de Belcebú. O sea, prácticamente estaban diciendo que Jesús estaba endemoniado, mi hermano. ¿Qué no esperar de nosotros como servidores? Pero no te preocupes. El color de rosa. Cizaña y el trigo. Yo quiero preguntarte, ¿tú qué eres? ¿Cizaña o eres trigo? Y no te preocupes, mi hermano. Simplemente reflexiona. ¿Qué eres? Cizaña es aquella persona, y como lo decía aquí, y lo vuelvo a repetir lo que dice el diccionario, cosa o persona que daña o perjudica a los demás, que tiene celos o envidia. Muchas veces, en muchas partes de nuestra vida, ya dentro del camino espiritual, tal vez también hemos sido cizaña, tal vez con un mal comentario que le hemos hecho a un hermano, lo hemos desanimado, mi hermano. Lo hemos apagado, esa fe. Pero también somos seres y cometemos errores. Y no te preocupes, si lo has hecho, simplemente acéptalo. Yo ya no quiero volver a ser cizaña. Yo quiero ser trigo de ahora en adelante. Quiero ser trigo. Amén. Dice, no, dijo el patrón, pues al quitar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores, corten primero la cizaña, hagan fardos y arrójenos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Hermano, Dios no se equivoca. Dios sabe que te llamó a ti porque Él conoce lo que hay dentro de ti. Sabe que dentro de ti hay un guerrero. Sabe que dentro de ti hay una guerrera. Y que tú eres trigo. Y que vas a dar muchos frutos. Y que lo que estás haciendo está bien, mi hermano. Que luches. Lucha por agradar a Dios. Lucha por agradar a Dios. Y paso al versículo 36, donde los discípulos pues se quedaron, la parábola la explicó Jesús, pero tal vez se quedaron con dudas. Y mira lo que los discípulos le dicen ahora. Después Jesús despidió a la gente y se fue a su casa, a la casa. Los discípulos se le acercaron y le dijeron, explícanos la parábola de las malas hierbas sembradas en el campo. Jesús les dijo, mira, aquí ya era una enseñanza más íntima con los discípulos. Jesús les dijo, el que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre. Ok, el que siembra la semilla que tú recibiste es la que te sembró Jesús por medio del Espíritu Santo. El campo es el mundo, todos estamos en el mundo. La buena semilla es del reino, eso somos tú y yo, mi hermano, los que somos trigo, la gente del reino. La maleza es la gente del enemigo. La maleza es la gente del maligno, dice aquí. El enemigo que la siembra es el diablo. O sea, hermano, esto es una batalla espiritual. El diablo va a querer hacerte la vida difícil en las cosas espirituales. Pero ya Jesús venció, hermano. Y Jesús lo venció en la cruz. Amén. La maleza es la gente del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los santos. Yo creo que esta es una parábola que todos la podemos entender. Pero en este día Dios nos habla haciéndonos esta pregunta. ¿Tú quién eres? ¿Eres cizaña o eres trigo? Segunda pregunta. ¿Estás haciendo como trigo tu trabajo de convertir a la cizaña en trigo? Amén. ¿Estás dando frutos? Tercer punto. El caminar de Dios, el reino de Dios, no va a ser fácil. No va a ser fácil. No lo va a ser, mi hermano. Prepárate. Por ahí dice la Biblia, si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. Pero también dice en Santiago, dichoso
que soporta toda clase de prueba, porque después de ser probado, recibirá la corona que Dios le ha prometido a los que le aman. Hermano, hemos dicho sí, prepárate, prepárate. Los santos fueron perseguidos. Apóstoles fueron perseguidos. Esteban estuvo ahí y por predicar la palabra de Dios lo empezaron a apedrear, mi hermano, pero este hombre dijo, aleluya, y vio al cielo y vio la gloria de Dios. No te fijes, mi hermano, no pongas atención, pierdas el tiempo, mi hermano. No, a la gloria de Dios. La cizaña puede matar muchas personas en el espíritu. Hubo cizaña en la hija de Herodias. Y esta jovencita, como le gustó el baile a Herodes, Herodes le dijo, ¿qué quieres que haga? Y como ella tenía en su corazón cizaña, le dijo, pues quiero la cabeza de Juan el Bautista. ¿Y quién era Juan el Bautista? Era el hombre que estaba predicando. Era el hombre que les hablaba con la verdad. Era el hombre que les decía, yo los bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que los bautizará con el fuego del Espíritu Santo. Ese era Juan el Bautista. Aquel hombre que trabajaba para Dios, pero en su caminar se encontró a una mujer con cizaña y dijo, yo quiero la cabeza de él. Y como Herodes también estaba enceguecido, le cortaron la cabeza a Juan el Bautista, mi hermano. Y así es, a Mardoqueo también quisieron terminar con su vida, porque Namán, soldado del rey, daña en su corazón, tenía envidia, tenía celos. Pero cuando algo es de Dios, wow, dice la Biblia, que al que quiso matar, terminó paseándolo en un caballo. Alabado sea el Señor, mi hermano. Benditas pruebas. Bendito reino de Dios. Bendita cizaña. Bendito trigo. Wow. Estamos bendecidos, mi hermano. Y que esta lectura que hemos leído en este día nos ayude a crecer. Cada jueves estaremos leyendo la palabra de Dios y muchas veces vamos a hablar sobre las parábolas. Y estas lecturas es para que tú te identifiques qué tienes que cambiar, qué tienes que hacer. Y la pregunta de este día es, ¿sientes que eres cizaña o eres trigo? La semana pasada fue, ¿eres creyente o eres discípulo? Y el Señor va a estar hablando y si te das cuenta, está como haciendo una línea donde Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero para ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad, primero tiene que trabajar contigo, mi hermano, conmigo. Quitarnos, pulirnos, trimearnos todo lo que no nos sirve para hacernos buenos servidores. Para que Él diga, vengan benditos de mi Padre, entren al reino. Aleluya, mi hermano. Hermano, Dios está con nosotros. Y hoy quiero pedirle a Dios, en este día, por cada uno de los servidores. Y tú puedes ahí donde te encuentras, por un momento cerrar tus ojos y decirle, Señor, quiero cambiar, quiero tener una vida mejor hacia ti, Señor. Quiero dar más frutos para ti, Señor. Señor, yo no quiero tener pensamientos de cizaña. Quiero ser trigo, quiero dar frutos para ti, Señor. Ayúdame a ser un verdadero servidor. Ayúdame a ser una fuente de bendición para las demás personas, Señor. Quita de mi corazón el egoísmo, Señor. El odio, el rencor. Quita todo de mi corazón, Señor. Ayúdame para ser como tú, Jesús. Ayúdame para ser un verdadero servidor. Así como lo fue Moisés. Así como lo fue Josué. Así como lo fue Eliseo. Así como lo fue Elías. Fue Ruth, fue María, oh Espíritu Santo de Dios, en este día, Señor, te pido por toda la Iglesia Católica, Señor, por todos esos siervos, todos esos servidores, Señor, por todos esos laicos comprometidos que te han dicho sí, Señor, a ti, amado Dios, te pido por cada uno de ellos, Señor. Te pido para que dentro de la iglesia, Señor, empecemos a ser todos trigos, Señor.
y que nos ayudemos unos a otros para que esta iglesia crezca con poder y se cumpla tu palabra de llevar tu evangelio hasta los confines de la tierra. Espíritu Santo, te pido para que en este día desciendas sobre cada servidor, amado Dios. Ven, Espíritu Santo, ahí donde te encuentras, hermano, dile: Señor, yo quiero ser mejor. Señor, yo quiero ser un mejor servidor, quiero ser una mejor servidora, Señor. Ya no quiero llevar esos mensajes de chisme, Señor. Ya no quiero ser piedra de tropiezo para los demás, al contrario, Señor. Quiero ser un instrumento poderoso y útil para ti, amado Dios. Para que la gente que no te conoce te pueda conocer. Para que la gente que está en tristeza, está en soledad. Para que la gente que está pensando en quitarse la vida pueda recibir tu Espíritu Santo y descubra que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que sin ti no somos nada, Señor. Oh, Espíritu Santo de Dios, en este hermoso jueves, Señor, aclamamos la intercesión de nuestra Madre Santísima, amado Dios. Aclamamos la intercesión de San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, amado Dios. Del Padre Pío, Señor, de todos los santos, oh, aleluya, Señor. Te pido para que tu palabra, Señor, traspase, Señor Jesús. Oh, Espíritu Santo de Dios, te pedimos, Señor Jesús, en este día, por más vocaciones sacerdotales, Señor. Te pedimos para que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras generaciones sean inundadas de tu presencia, para que podamos ser instrumentos y testimonios de ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo de Dios. Hoy te entregamos todo odio, Señor. Hoy te entregamos todo rencor, Señor. Hoy te entregamos toda mentira, Señor. Ven, Espíritu Santo de Dios, y llénanos, Señor Jesús. Llénanos con tu Santo Espíritu, amado Dios. Ven y glorifícate, Señor Jesús, en nuestras vidas, amado Dios. Ven y llénanos de tu presencia, Señor. Cambia estas aguas, transforma esas aguas por ese vino, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo de Dios. Llena estas vasijas vacías, Señor Jesús. Ven y rompe cadenas, amado Dios. Te pido, Señor, especialmente por aquellos servidores que están en ese proceso, en esa batalla espiritual de dejar el mundo, de dejar el pecado, de dejar el alcoholismo, la drogadicción, Señor, de dejar tantos vicios, Señor. Te pido por cada uno de ellos que están sufriendo en este momento, que están en una batalla espiritual. Te pido para que mandes tu ejército de ángeles, Señor Jesús, así como lo dice en tu palabra, que los segadores serán los ángeles. Así te pedimos para que mandes tus ángeles, Señor Jesús, en este hermoso día. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios, en esta mañana. Te pido especialmente por aquellos que están trabajando, que están cansados físicamente. Te pido para que mandes tu Santo Espíritu y para que ellos puedan ver que para ti no hay nada imposible, Señor Jesús, que tú eres la fuerza, que tú puedes dar poder, así como lo dijiste en Hechos de los Apóstoles, y recibiréis poder, que así podamos ser testimonios y testigos de que en ti hay poder, Señor Jesús, de que tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino nos has dado un espíritu de autoridad para soportar cada prueba, para vencer todo desánimo, para vencer todo gigante que te aparece en nuestras vidas espirituales, Señor. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Paráclito Divino. Ven, te pido por todo el movimiento Conquistando las Naciones para Cristo, Señor. Aleluya. Por todos esos retiros que están por venir, por cada coordinador, Señor, por cada predicador, Señor, por cada intercesor, por cada servidor, Señor, para que toda cizaña, Señor, Señor Jesús, se convierta en trigo, Padre amado. Ven y sopla, Espíritu Santo de Dios. Ven y sopla, Espíritu Santo de Dios. Te pedimos por este retiro de mujeres, Señor. Sabemos que va a ser de gran bendición, amado Dios. Oh, Espíritu Santo, comenzamos a orar ya por este retiro, Señor.
porque cadenas se van a romper, yugos se van a deshacer, los enfermos se van a sanar, los sordos oirán, los cojos caminarán. Lo creemos porque tu palabra lo dice, Señor, y tu palabra tiene poder, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo de Dios, te bendecimos en esta mañana, Señor. Te alabamos, te exaltamos, porque sin ti no somos nada, amado Dios. Porque eres el alfa y el omega, el principio y el fin, Espíritu Santo. Ven y sopla con poder, Señor. Ven y sopla con poder, Señor Jesús. Oh, en esta hermosa mañana. Que donde quiera que tú te encuentres, recibas esta fuerza de Dios. Quiero una eternidad. Espíritu Santo, tú estás aquí, Señor, cubierto de nuestros corazones. Estás limpiando todo aquello que no te agrada, Señor. Oh, te alabo, Dios, te exalto, te glorifico, Dios. Oh, bendito, bendito sea, Señor. Fuera de ti no hay nada, Señor. Nada, 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 nada. Ay, Señor, tú lo eres todo, Señor. Eres nuestra fortaleza, amado Dios. Cuando nos sentimos tristes, Señor, eres nuestra alegría. Cuando nos sentimos sin fuerzas, nos sentimos desanimados, vienes y nos levantas, Señor. Cuando nos sentimos enfermos, vienes y nos sanas, Señor. Cuando nos sentimos encadenados, vienes y rompes esas cadenas, Señor. Oh, aleluya. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no exaltarte? ¿Cómo no glorificarte? Oh, si eres lo mejor que nos ha pasado, Señor. Ven, Espíritu Santo de Dios. Visita a cada hermano, Señor. Oh, sopla, Espíritu Santo. Sopla, Dios, Dios de poder, Dios de gloria, alfa y omega, principio y fin. Amado Dios, cada corazón. Oh, Espíritu Santo, te podemos sentir, Señor. Podemos sentir tu presencia que nos acompaña, que va con nosotros, amado Dios. Llénanos, 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 llénanos de ti, Señor Jesús. Oh, Espíritu Santo, sopla con poder, Señor Jesús. Llénanos, 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 Señor. Ayúdanos a vaciarnos de nuestro interior, Señor. Ayúdanos a entregarte todo aquello que no te agrada, amado Dios. Nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras, Señor. Oh, Espíritu Santo, purifica nuestros ojos, pon colirio en nuestros ojos, pon este carbón encendido en nuestros labios, Señor. Ven y quema, Señor. Ven y llena, Espíritu Santo de Dios. Adoramos. Adoramos, Espíritu Santo de Dios. Ven y sopla con poder. Ven y sopla con poder. Así como en aquel día aquellos discípulos estaban ahí, Señor, unidos en oración, y descendió el fuego del Espíritu Santo como lenguas de fuego y se posaron sobre cada uno de ellos y de ellos, Señor. En tu palabra, y cuando recibieron esta fuerza sobrenatural, comenzaron a predicar con autoridad, pasión. Así te pedimos, Señor, para que podamos predicar con pasión, amado Dios, pero también con un testimonio, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser profeta en medio de las naciones, en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, Señor Jesús, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, Señor. Oh, porque ¿quién como tú, Señor? Nadie como tú, oh Dios todopoderoso. Porque nos ha rescatado, Señor, de las garras de Satanás, Señor. Oh, Espíritu Santo, escóndenos en tus benditas llagas, amado Dios. Sánanos, libéranos, porque tu palabra dice que por tus llagas hemos sido sanados, hemos sido restaurados, aleluya. Lo creemos en fe, Señor, y sabemos que en ti hay poder, y que no nos vamos a dar por vencidos, que vamos a luchar, que vamos a tratar de ser
cada día mejores, Señor, para ti, amado Dios. Que tenemos que ser esa carta de presentación tuya, Señor Jesús. Sopla, Espíritu Santo. Rabashaya, Rabashaya, Rabashaya. Oh, Espíritu Santo de Dios. Sopla con poder, Señor. Hoy te pido por todos los sacerdotes de la Iglesia Católica, amado Dios. Por todos tus siervos, Señor. Dales fortalezas, amado Dios. Y si se ha levantado el enemigo en contra de ellos, te pido para que mandes tu ejército de ángeles, Señor Jesús. Bendícelos a cada uno de ellos. Especialmente si hay sacerdotes desanimados, que cansados, que ya no quieren seguir, te pedimos para que mandes tu Santo Espíritu sobre ellos, Señor. Hoy levantamos nuestras manos, cada sacerdote, Señor. Así como las levantaba Moisés cuando Josué estaba peleando. Oh, así las levantamos para que sacerdotes, esos siervos, sigan peleando la buena batalla, amado Dios. Te pedimos, Señor, por cada uno de ellos, por sus vidas, sus necesidades. Tú conoces su corazón, tú sabes lo que necesitan, Señor. También te pedimos por cada hermano que está aquí escuchando esta prédica, esta oración, Señor, para que les den fuerza, para que sanes, para que restaures, para que liberes, para que todo dardo envenenado que haya entrado en tu corazón sea esparcido, Señor, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Oh, amado Dios, porque tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y lo creemos en fe. Lo creemos en fe que tu Espíritu está con nosotros, que va delante de nosotros. Oh, Riabata, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu de Dios, ven Señor Jesús. Pedimos por conquistando las naciones para Cristo, Señor. Por todas las misiones que vienen en camino, por el hermano Julio Amaya que irá a esta misión y recibiréis poder. Para que esos pueblos reciban esa fusión del Espíritu Santo. Para que el Rúa de Dios los visite, los transforme y los haga de Saulos a nuevos Pablo, Señor, para tu santa y bendita iglesia, amado Dios, para que sean instrumentos útiles para ti, Señor. Oh, Espíritu Santo. Eres tan bueno, Señor. Eres tan bueno, Dios. Que te estás moviendo con poder, Señor, y que estás haciendo algo en la vida de mis hermanos. Visita a ese hermano que va manejando en este momento, Señor. Visita a ese hermano, esa hermana que está trabajando en este momento, esa mujer que está limpiando esas casas, Señor. Oh, visítala, Señor. Un Pentecostés sobre su vida, Señor. Hermano que está pintando, Señor, que está poniendo roof, techo, Señor. Visita ese hermano que está ahorita en este lugar. Cosecha, Señor, en ese campo. Ven, Espíritu Santo de Dios. Visita ese hombre, esa mujer que está en la cárcel, Señor. Que siente sola, solo, abatido. Visítalo, Señor. Oh, aquí está, Señor. Señor, estás aquí. Te adoramos, Dios Todopoderoso. Sabemos que antes de que digamos una palabra, tú ya conoces nuestros sentimientos, tú ya conoces nuestra necesidad, Señor. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Te pedimos por todos los predicadores del mundo entero, Señor. Aquellos hombres y mujeres que te han dicho sí, Señor, para que pongas palabras. Palabras de poder en tus labios, para que mates esos carbones encendidos, Señor, para que tengan esa pasión de predicar tu palabra, Señor, sin miedo, Señor. Siento tu santo, tu presencia. Pido por todos tus misioneros que le han entregado vida a ti, Señor, que han dejado todo por servirte a ti, Señor, han dejado sus familias, Señor. Oh, te pido por todos esos misioneros, amado Dios. Bendícelos, Señor. Y te pedimos especialmente, Señor, para que nos ayudes a hacer trigo. Tiempos donde es difícil, Señor. Donde hay tantas tentaciones del mundo. Donde el mundo nos quiere seducir, Señor.
Te pedimos para que seamos testimonio poderoso para ti, Señor. Que seamos este trigo, Señor. Para que esa cizaña también se pueda convertir en este trigo, Señor. Te bendecimos, Dios. Y te damos gracias porque tú vas con nosotros caminando, fortaleciéndonos, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por este bendito día, esta bendita mañana, donde tú te glorificas una vez más, Señor. Porque tu palabra dice que tú estarás alerta a cada una de tus palabras. Así lo creo en fe, Señor. Así lo creo en fe, que no son palabras que lanzan al aire. No, no, no. Lo creo en fe de que tu palabra está siendo dirigida a miles y millones de corazones. Espíritu Santo de Dios. Te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza, Señor, porque sin ti no somos nada, Padre Dios. Gracias por este bendito programa, ya que por medio de él muchas personas que no te conocen ahora te están conociendo, Señor. Gracias, Señor Jesús. Ahí donde estás, hermano, dile gracias a Dios. Gracias por tu infinita misericordia, por tenernos aquí de pie. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias por este tema que nos has permitido compartir, Señor. Gracias, amado Dios. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Bendito y alabado sea, Señor. Pues bueno, muchas gracias, hermanos, que han escuchado este tema. Esperemos en Dios que haya sido de gran bendición para tu vida, que esa palabra haya caído en tierra fértil y que nos ayude a crecer. Especialmente a crecer, Señor, que nos ayude a crecer, hermano servidor, a ser mejores cada día para el Señor, por supuesto. Amén. Hermano Elías. Gracias, hermano Martín. Hermosa prédica, hermosa enseñanza, las parábolas para la gloria de Dios que ha caído en tierra fértil, así lo creemos en fe y hermoso, hermosa prédica, hermano Martín. Y bueno, pues invitamos a las personas que nos marquen de... Sí, por supuesto, gloria a Dios por lo que Dios hace. Y sí, invitamos a los hermanos que nos marquen al teléfono de Aviva el Fuego para que nos compartan brevemente, pues, qué les ha llamado la atención o qué Dios les ha hablado por medio de esta parábola, de esta lectura de San Mateo capítulo 13, versículo 24. Y pues recordándoles una vez más que estas prédicas son para crecer espiritualmente, para que el Señor te hable a ti, no es para que le hable a tu suegra o no, es para que te hable a ti, hermano, que la estás escuchando, mi hermano. Y si Dios te ha dado una palabra, también te invito para que después compartas el mensaje por Facebook, por YouTube, para que miles y miles de personas puedan escuchar la palabra de Dios. Elías, ¿estamos listos? Estamos listos, el teléfono ya está en pantalla, así es que para que marquen al 706-502-2288 y tenemos la primera llamada. Hola, muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto y de qué parte del planeta llamado Tierra nos marcan? Buenos días, hermano Elías. Soy Roberto Huerta, desde acá, desde Magnolia, Texas, cerca de Tomball, para la gloria de Dios. ¿Cómo está, Elías? Hola, Roberto, cuéntanos. No, pues aquí solamente comunicándonos, ¿verdad? Es un testimonio, una bendición muy grande estar escuchando este programa, este mensaje del día de hoy. Y pues más que nada, ¿verdad?, para dar testimonio de sobre cuando eres hijo de Dios, que respetas a Dios, respetas lo que Él hace, ¿verdad? Y cuando te cambias a ser cizaña, en un momento, ¿verdad?, pasé mi momento de ser ese trigo, pero también dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que no darás falso testimonio, y pues hay que dar lo que es uno, ¿verdad? La verdad, en un momento pasé a ser esa cizaña, y hablar de los demás, andar haciendo esto y esto otro, y es algo muy feo que cuando a ti te predican la palabra de Dios, cuando a ti te dicen algo y tú cambias las cosas, ¿verdad?, a tu manera, y es un sufrimiento al espíritu, un sufrimiento para ti mismo, porque en vez de acabar con los demás, acabas contigo mismo, tu espiritualidad se va hasta abajo, y es un sufrimiento donde no encuentras la puerta, cómo salir. Siempre tienes que estar hablando de los demás y es algo muy feo. Y pues bueno, es parte de lo mío, ¿verdad? Cómo llegué a bajar mi espiritualidad hasta el suelo y sufrir. ¿Por qué? Porque me orgullo y no doblar la mano. Y la verdad, es mejor ser ese trigo. Y ese trigo aguanta
aguanta todo ese sufrimiento, murmuras, todo lo que hay que nos acaba. Bueno, pues bendiciones porque ando aquí trabajando duro. Muchas bendiciones. Roberto, Dios te bendiga. Adelante, Martín. Sí. Gloria a Dios, Robertito. Sabes que te quiero mucho y te estimo mucho, brother. Y no, es muy cierto lo que tú dices. Todo trigo está expuesto a ser cizaña. Y también toda cizaña está expuesto a ser trigo. Y sí, muchas veces en nuestra vida espiritual somos cizaña. Tristemente es una realidad. Yo también he sido cizaña algunas veces. Y lo reconozco y le pido a Dios que me perdone para tratar de ser trigo todo el tiempo. Y es una batalla espiritual, es un proceso donde estamos viviendo, pero tratemos de ser siempre ese trigo. Como tú dices, cuando uno es trigo, pues es saludable para ti. Pero cuando te conviertes en cizaña, hasta como que uno se enferma espiritualmente, pero también físicamente, como que te sientes enojado, como que sientes coraje en contra de todos, como que todo te da coraje, te enojas de cualquier cosa. Y eso es cuando hemos permitido que la cizaña entre en nuestro corazón. Te bendigo, hermano Roberto, y fuego de Dios sobre tu vida. Vamos a otra llamada. Hola, muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto esta mañana? Es Marta Martínez, de acá desde el estado de Ohio. Hermana Marta Martínez, tiene 2 minutos, hermana. Sí, muchas gracias, señor. Solamente para agradecer a Dios y por el hermoso mensaje que nos ha traído hoy día, ¿verdad? Hacernos esta pregunta, ¿qué somos? Somos cizaña, somos ese trigo bueno, ¿verdad? Y pues bendito sea Dios porque nos ha abierto los ojos, hemos abierto nuestro corazón al Señor para que siembre esa semilla en esa tierra fértil y que ese trigo sea ese trigo bueno, ¿verdad? Y pues hay ocasiones donde la cizaña ha querido llegar, pero cuando nos mantenemos firmes y despiertos, como dice su palabra, ¿verdad? Esos trabajadores que se quedaban dormidos, pues se les durmió y creció esa cizaña. Pero mientras nos mantengamos despiertos, esa cizaña no podrá entrar en nuestro corazón, en nuestra vida. Y recuerdo en una ocasión, ¿verdad?, donde la cizaña quiso entrar por ahí por comentarios que sabemos que han surgido y llegó ese video a manos de nosotros, de mi esposo y de mí, y nos quedamos pues preocupados, pero creo que Dios nos dio la sabiduría de cómo tomarlo y gracias a esa semilla que ha sembrado nuestro Señor en nuestro corazón y en esa tierra fértil que yo lo creo en fe, el Señor nos hizo, ¿verdad?, entender que esa era cizaña y que no era bueno, que no hiciéramos caso. Y pues lo único que le dijimos a mi esposo, ¿verdad?, pongámonos en oración y dejémoslo en mano de Dios. Y esa noche, después de ver ese video, nos pusimos en oración. Sí cuestionamos entre nosotros, ya cuestionamos cosas, pero a fin de cuentas lo pusimos en manos de Dios. Hicimos esa oración por todo eso y como dice el hermano Martín, ¿verdad?, bendecir esa cizaña para que se convierta en trigo bueno. Y pues bendito Dios, al día siguiente nos levantamos y solamente nos dijimos, cuando nos vimos a los ojos, ¿verdad?, sigamos adelante. Sigamos adelante porque si el Señor por medio de este ministerio levantó nuestro matrimonio, si el Señor por medio de este ministerio, que es una herramienta de Dios, que sabemos que es de Dios, ha cambiado nos ha ayudado a cambiar nuestras vidas, nos ha abierto los ojos para abrir nuestro corazón a nuestro Señor, claro que no podemos, yo no podría alejarme. Yo no podría alejarme porque gracias a nuestro Señor por medio de este movimiento, de este retiro, yo pude abrir mi corazón al Señor y ser ese trigo que Él quiere que seamos. Pues gracias mi hermano Martín, que siempre el Señor lo usa grandemente para traernos estos mensajes que Dios quiere que escuchemos. Dios bendiga su vida, Dios siga bendiciéndole y bendiciendo por medio de este movimiento para que vaya a todos esos lugares a donde Él le tenga preparados y siembre esa semilla
para que sean ese trigo que el Señor quiere que seamos. Bendiciones para todos. Adelante, Martín. Amén, hermana, pues sí, hay que ser ese trigo siempre, siempre, y pues darle para adelante en el nombre de Jesús, que Dios la bendiga a usted, a su familia, y bendiciones. Vamos a otra llamada telefónica. Hola, muy buenos días, ¿cuál es su nombre y de qué parte del mundo nos marca? Hola, buenos días, mi nombre es Edith Hernández. Bienvenida, hermana. Mira, yo soy de aquí de Austin, y mi esposo es florentino. Y pues yo quiero agradecerle primeramente a Dios más que nada sobre la fortaleza, el amor que ha puesto sobre el hermano Martín Palafox, sobre esa fuerza, esa valentía que tiene siempre para decirle sí al Señor. Yo nada más lo que les quiero decir es que gracias a Dios, he aprendido, de verdad, que con las cizañas que a veces el Señor permite que pase, he aprendido a ser fuerte. Gracias a esa cizaña, uno va haciéndose fuerte. Y que yo no quiero ser piedra de tropiezo ni para mis hijos, ni para la demás gente, ni para mi esposo, porque sí, hemos sido en un momento esa cizaña, en donde yo también a veces podía haber hablado pues, mal de alguien, o sobre todo de mi esposo, o qué sé yo, pero yo tengo mucho que agradecerle al Señor, que gracias a Dios y a este ministerio, yo también he sido una persona diferente. Han pasado ya bastantes añitos en donde yo me he fortalecido gracias al Espíritu Santo, al amor de Dios, a esos tropiezos, a todo eso el Señor me ha levantado. ¿De dónde no me ha levantado el Señor? Me ha sacado de lo más bajo, de lo más bajo, y yo le tengo que dar tantas gracias al Señor, glorificar al Señor, glorificar al único que tiene el poder sobre uno. Y muchas gracias por seguirle dando la preferencia al Señor, y pues quiero ser breve, quisiera uno hablar, ¿verdad? Pero tenemos que ser breves para que los demás puedan compartir. Muchas gracias, que Dios los siga bendeciendo y darle la gloria al Señor en todo momento, en las dificultades y en las cosas bonitas. Amén. Amén. Gracias. Amén. Por su llamada, hermana. Adelante, Martín. Sí, gracias, hermana, y pues qué bendición, ¿no? Y sí, ahora sí que Dios nunca se equivocó en permitir que haya cizaña y trigo, porque la cizaña, usted lo dijo, nos fortalece. No es fácil, pero nos fortalece, nos mantiene despierto, porque pues si todo estuviera bien, pues, ¿qué nos mantendría despierto? Yo creo que nos quedaríamos dormidos, ¿no? Y qué hermoso. Dios te bendiga grandemente a ti y a tu familia. Se cayó la llamada, pero había una llamada desde el Perú, así es que para que vuelvan a intentar nuevamente, las personas que están marcando desde Perú, ha estado insistiendo, pero contesté, pero se cayó la llamada. Así es que nuevamente vuelvo a intentar desde el Perú al 706-502-2288, 001, 706-502-2288, desde Perú, esa llamada que vuelva a entrar, así es que esperamos, bueno, no entró la de Perú, pero entró otra llamada. Hola, muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto esta mañana? Buenos días a los dos, mis hermanitos. Nada más para hacer un comentario bien chiquito de que es bien triste de que a veces, ¿verdad? Pues lastimosamente, si dejamos las cosas de Dios, podemos convertirnos en esa cizaña. Y yo lo que digo que lamentablemente a veces sucede en las mismas familias, pero también no podemos juzgar y señalar, ¿verdad? Porque a veces esa persona que ha sido usada para cizaña en algún momento también fue ese trigo. Y yo por eso, yo les digo yo a mis hermanos, no podemos juzgar a nuestros hermanos que nos calumnian. Debemos que orar por ellos, porque a eso estamos llamados, ¿verdad? A levantar al caído. Y también una cosa que yo pienso, a veces le pedimos al Señor la paz del mundo,
pero si en la misma familia, una familia chiquita, no somos esa paz nosotros mismos para nuestros hermanos y hermanas, y estoy hablando de la sangre, ¿verdad? Si en una familia chiquita no somos nosotros, no tratamos de ser esa paz, ¿cómo le pedimos al Señor paz en el mundo entero? Muchas gracias, solamente es mi humilde comentario, que Dios los bendiga y los amo en el amor de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra Madre Santísima. Gracias, hermanos. Amén. Gracias por su llamada, hermana. Adelante, Martín. Sí, hermana, pues que Dios te bendiga grandemente y pues sí, a darle, a echarle ganas, que Dios sabe lo que hace. Bendiciones. Vamos a la ahora sí, la llamada desde Perú. Hola, muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto desde Perú? Hola, hola. Hola, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno, se arrepintió, yo creo. No lo sé. Bueno, esperamos entonces otra llamada. Hola, muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, Elías. Muy buenos días, Vicente. ¿Cómo estás, hermano? Bendiciones, mi hermano, desde acá reportándome. Pues yo siempre digo que soy de Austin, ahora ya tengo 3 comunidades, gracias a Dios. Tengo Austin, tengo San Antonio y tengo Trillenburg. Bueno, yo quiero compartirles que lo que Martín Palafox le puso en su corazón, Dios, ¿verdad? Cómo la cizaña nos muestra para poder echar a perder a otro hermano. O simplemente cómo la cizaña penetra nuestro corazón para deshabilitarnos y ya no perseverar más en el camino. A mí me ha sucedido de 2 maneras y lo único que yo no he permitido que la cizaña entre en mi corazón. Sí entra, pero la saco, me pongo de rodillas, le pido a Dios, le grito, le hablo, le lloro, le suplico. Otra que pues me voy a confesión, me voy a misa y pues escucho la palabra de Dios y aquí a través de Aviva el Fuego pues fortalece mi alma, mi fe, y yo escucho que cuando están compartiendo hermanos, digo, no, yo no voy a aparecer de la cizaña porque si dejo abierta un poquito la puerta, se mete y para sacarla está bien difícil. Y pues me da mucho gusto, mi hermano Martín, que estés compartiendo los jueves, me engrandece mi corazón porque aprendo. Yo he aprendido mucho de todos ustedes. Yo no era nadie, ni sigo siendo nadie. Yo soy un siervo de Dios que se deja instruir por el Espíritu Santo, por Dios. Y gracias a mi Dios, me ha abierto mi corazón y estoy aprendiendo más de todos ustedes. Y nunca voy a aprender, nunca voy a dejar de aprender porque, pues, gracias a Dios, permití que Dios entrara en mi corazón para ser un siervo más. No ha sido nada fácil, como dices tú. La cizaña siempre ha estado encima de mí, atrás de mí, a los lados, pero yo lo que hago es estarle echando agüita para que esa semilla crezca más que la cizaña. Y ánimo, mi hermano Martín Palafox, yo sé que a todos nos ha pasado la cizaña, que viene la cizaña y nos quiere dar una buena tambaleada, pero yo miro tu esfuerzo, Martín, a ti, Elías, y a todos los predicadores, y yo los miro a todos ustedes y me dan fortaleza porque me estoy cayendo y escucho la prédica de alguien y me levanto. Y pues ánimos, bendiciones, yo los bendigo en el nombre de Jesús y que sigan fortaleciéndose y no dejen de orar por mí también. Que Dios los bendiga, feliz mañana. Feliz mañana, Vicente, Dios te bendiga. Adelante, Martín. Un saludo, hermano Vicente, hasta Austin, Texas, y qué bendición ahí, que le andes echando muchas, muchas ganas, y pues sí, vamos a echarle con todo en el nombre de Jesús, venga lo que venga, pues es parte de, ¿no? Es parte de Dios, Dios permite muchas cosas para, pues también, fortalecernos. Bendiciones hasta Austin, Texas. Vamos a otra llamada, a ver si no nos ha colgado la persona de Perú. Hola, muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto desde Perú? Bueno, pues, ¿me escucha, hermano o hermana? Bueno, es una persona que está marcando, pero a la hora de contestar no dice nada, ni una sola palabra.
Así pasa. Yo creo que no va a tener buena señal. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pues puede usar el WhatsApp también, así que a través de WhatsApp también pueden. Así que las llamadas de Perú también puede ser a través de vía WhatsApp. ¿No es otra vez? ¿Es de Perú? Hola, muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto desde Perú? Hola, hola. Bueno, mejor vamos con la hermana Lilian Ayala. Hermana Lilian o hermano Jaime. Buenos días, hermano Elías, ¿cómo está? Bendecido, bendecido, hermana Lilian. Bienvenida al programa. Amén, gracias, hermano Elías. Aquí escuchando. Wow, qué hermosa prédica la de ahora, hermano Martín. Que Dios me lo bendiga, bendiga a su familia y siempre sígase dejando usar por el Señor, porque el Señor es hermoso como este día nos ha hablado. Y yo también algunas veces, ¿verdad?, he entrado la cizaña y le pido a Dios para que me ayude para ser una mejor hija. Y no sé, porque dicen su palabra, ¿verdad? Imagínense el que haga caer a uno de sus más pequeños, ¿verdad? Y siempre está la cizaña ahí creciendo, ¿verdad?, junto al trigo. Y le pido al Señor que cada vez me ayude para no ser cizaña y ser trigo. Y quiero darle gracias a Dios porque en este movimiento Dios ha hecho tantas cosas hermosas. Aunque de repente llega la cizaña, yo le digo al Señor que me ayude para, o sea, no caer a hacer caso, ¿verdad? Entonces, y nomás me acuerdo de todo lo que Dios ha hecho en mi vida cuando yo llegué a este movimiento, que ya casi mi matrimonio a punto de destruirse, a punto del demonio, ¿verdad?, de quererlo destruir, que lo reprendo en el nombre de Dios. Y después de vivir el retiro, a los 7 meses nos casamos. Entonces, y pues el enemigo no está contento, ¿verdad?, y siempre la cizaña está, pero en esos momentos que llega, yo me recuerdo de todo lo que Dios ha hecho en mi familia, que cuando estaba 20 años de estar casada por lo civil, a los 7 meses, en gracia de Dios, y yo le digo al Señor, esa cizaña, Señor, llévatela, porque lo que usted ha hecho en mi vida, nadie más lo va a poder hacer, aunque la cizaña quiera llegar, pero siempre hay que acordarnos, hermanos, de dónde Dios nos ha sacado, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios está haciendo y lo que Él va a seguir haciendo en nuestras familias. Y así es de que, gracias, hermano Martín, porque el Señor nos ha hablado muy hermoso este día, ser trigo y no cizaña. Dios me lo bendiga a usted, hermano Martín, a toda su familia. Y muchas gracias a usted, hermano Elías. Dios me lo bendiga a usted también y a su hermosa familia. Y hay que seguir adelante, guerrero del Señor, porque sabemos que Dios está siempre con nosotros y Él va delante de nosotros y postrarnos ante Él, ¿verdad?, para seguir adelante. Que tengan un feliz y bendecido día y ánimo, porque con Dios lo tenemos todo. Sin Él no tenemos nada. Muchas gracias, hermana Lilian Ayala. Dios la bendiga. Por acá escuchará el comentario también del hermano Martín. Bendiciones. Amén. Amén. Bendiciones, hermano Lilian. Adelante, Martín. Con el sí, comentario. Muchas gracias. Gracias, hermana Lilian. Y pues sí, sí, sí. Qué bendición, ¿no? Qué bendición. Y pues mire qué gran testimonio de cómo ha podido permanecer y luchar. Y pues ese es el propósito de Dios, ¿no? Que nos demos cuenta de que somos verdaderos guerreros, que vamos a estar en la batalla luchando, pero siempre recordar que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de autoridad, y que podemos ejercer ese espíritu luchando y pues permaneciendo. Dios la bendiga grandemente. Otra llamada telefónica. Hola, muy buenos días. ¿Cuál es su nombre y qué parte del mundo nos marca? Bendiciones desde Dallas, Texas. Mi nombre es María Ramírez. ¿Cómo está, hermano Elías? Bendecido, bendecido. Bienvenida, hermana María. Bueno, pues solo para darle gracias y solo para darle gracias a nuestro Señor y la gloria y la honra para Él, ¿verdad? Y también las gracias a usted y al hermano Elías y todos los guerreros de Conquistando. Me interesó bastante escuchar cuando dijo que iba a haber a Vigilia Schulenburg. Si nos puede decir nuevamente el horario, el hermano. Ojalá pudiéramos ir, nomás que mi hijo sale a las 2 de la tarde. Si nos puede decir el horario en que más o menos va a ser la vigilia, a ver si pudiera, si fuera el plan de Dios que estuviésemos allá. De antemano, muchas gracias, hermano Martín, gracias por lo que nos enseña día con día. Especial, me encantó cuando dijo que se hacía 50 Padre Nuestro al día por las malas palabras, ¿verdad? Pero ahí aprendemos, que Dios me lo bendiga y gracias por estar ahí. Y pues, guerreros del Señor, Dallas, Texas presente, un abrazo, bendiciones desde Dallas, bendiciones para todos del movimiento. Gracias. Dios le bendiga. Adelante, Martín. Amén. Un saludo, María, hermana María, y a toda su familia. Sí, la vigilia es este sábado en Schulenburg, en la iglesia que se llama Dubina, algo así, Dubina. El horario es de 6:30 a 12 de la noche. Por
ahí los esperamos, si Dios lo permite. Bendiciones. ¿Otra llamada, Elías? Vamos a otra llamada, a ver si ahora sí contesta la de Perú o de Perú, a ver, no sé. Hola, buenos días, ¿nos logra escuchar, hermana o hermano? ¿Cómo se, hermano Elías? Muy buenos días. Sí, sí me escucha. Perfectamente, perfectamente. Sí me escucha, hermano. Sí lo escuchamos. Qué gusto, hermano Elías, el hermano Martín Palafos, saludándolos. Mi nombre es Martín Lamas, estoy llamando de Perú. Desde Perú, hermano Martín Lamas, ¿cómo se dio cuenta de nosotros, del movimiento, o ya vivió el retiro? Cuéntenos. Sí, he vivido por vía online, vía virtual, lo que es precisamente el retiro, y también he sentido la paz al momento de clamar al Espíritu Santo por parte del diácono, mi hermano Martín, mi tocayo Martín, y lo felicito porque él es usado por Dios, por el Espíritu Santo de Jesucristo, y creo que nuestra Santísima Virgen de Medjugorje no se equivocó al decir que nos acerquemos más a su Santo Hijo Jesucristo y a Dios, que es lo más importante, mi estimado hermano Elías. Pues muchas gracias. Y lo felicito por esto. Muchas gracias, hermano Martín. Sí. ¿Usted se encuentra en Lima, Perú? ¿Qué parte de Perú? Bueno, yo estoy acá en la provincia de Chiclayo, en el distrito de Tumán. Es una zona azucarera de la región Lambayeque, en Perú. Y precisamente estoy con toda nuestra hermosa familia, viéndolos también a través de la vía online de YouTube. Siempre los seguimos desde el primer día que ustedes iniciaron la transmisión. Y bendiciones de Dios para ustedes, porque creo que Dios ya ve de los ejércitos ha abierto una puerta en ustedes para poder mentalizar a través de las bendiciones que Dios nos da, los grandes milagros y sobre todo la paz inquebrantable fe católica que debemos tener en todos los 5 continentes de la faz de la tierra, que ustedes los ven y que es indispensable pues que ustedes profesen esta fe inquebrantable católica como manda nuestro vicario de Cristo, que es el Papa Francisco. Y eso es lo más importante, mis estimados hermanos cristocéntricos católicos Elías y Martín. Gracias, muchas gracias. Agradecemos la sintonía que nos sintoniza desde allá, desde Perú. Yo le preguntaba qué parte de Perú, porque tengo un vecino que habla prácticamente el mismo timbre de voz que usted. Y ellos son allá donde colinda con el país de Chile. Un lugar que se llama Tanga, algo así en Perú. ¿Usted conoce esa área por allá? De ahí es mi vecino y justamente hablan casi igual, a hermano Martín. Tanga, bueno, esto es en la zona sur del Perú. Yo estoy en la zona norte, estoy en el norte del Perú, estoy en lo que es la región Lambayeque, porque Perú tiene regiones. Su vecino de usted está en la región del sur, podríamos decir en Cusco, por allá, algo por allá, y yo estoy acá en parte del norte del Perú, que por cierto ha sido sacudido por el ciclón, ¿no? Por el ciclón Yaku, que se le conoce un ciclón de agua, pues que ha hecho que hasta ahora la temperatura llegue cerca a los 40 grados en el calor, ¿no? En la zona norte, que es la región Piura, Tumbes y la región Lambayeque, aquí en el Perú. Y precisamente pues yo soy voz microfónica, también laboro lo que es, hago spots para televisión y para radio. Por eso pues es que tengo la voz que tengo, pues porque precisamente llevo ya años también en lo que es transmitiendo también mensajes de Jesucristo aquí en la región Lambayeque, en la provincia de Chiclayo, en el distrito de Tumán, mi estimado hermano Elías y mi estimado hermano Martín Palafox. Muchas gracias, hermano Martín. Martín Palafox, ¿quieres hacerle alguna pregunta al hermano? Aquí voy a subir un poquito el volumen para que él te escuche. Adelante, Martín. Sí, qué bendición.
esta línea, mi hermano. Es un gusto saludarlo. Que nos llena de alegría, de motivación. Sí, nos llena de alegría, de motivación, pues escuchar su voz desde tan lejos, ¿verdad? Y pues bueno, esperemos en fe que algún día Conquistando las Naciones también llegue por esos rumbos de Perú, todas esas comunidades tan hermosas por allá, y que Dios bendiga su voz y su carisma y su llamado, que Dios lo use grandemente en sus programas, y pues bueno, Dios sabe lo que hace. Mira qué bonito, ¿no? Es una alegría escucharlo. Siga adelante, vale la pena seguir a Cristo, mucho más proclamar el Evangelio, no se quedará sin recompensa, como lo dijo Jesús. Que Dios lo bendiga a usted y a toda su familia, mi hermano Martín de Perú. Muchas gracias Martín Palafox, gracias también al hermano Elías, gracias a ustedes por tener ese ministerio católico de profesar nuestra fe inquebrantable, católica a nivel mundial, hasta los más recónditos de nuestro planeta Tierra, y bueno, y lo importante es estar siempre con Dios. Y quiero saludar también a Monseñor Robert Francis Prevost Martínez, que es obispo de la diócesis de Chiclayo, aquí en la región Lambayeque, pero que ha sido llamado por el vicario de Cristo, nuestro Papa Francisco, para hacer un trabajo arduo en nuestra fe católica en el Vaticano, en Roma, y él precisamente los está viendo también en este instante, me acaba de indicar, desde Roma, desde Italia. Y quiero saludarlo porque él también aplaude la labor de Martín Palafox y de usted, hermano Elías, y de verdad les agradezco, y siempre quiero hacerles también saber de que estoy a su disposición, y cualquier cosa que ustedes deseen también, porque como ustedes dicen, la fe mueve montañas con Martín Palafox. Y aviva el fuego de Cristo, el fuego del Espíritu Santo, porque Dios, nuestra Santísima Virgen María, siempre está en nuestro corazón. Estamos presentando a Martín Palafox en vivo, usado por nuestro Santo Dios. Amén. Amén. Aleluya. Amén y amén. Bueno, pues bendito sea Dios. Bueno. Voy a guardar su contacto, lo puedo guardar por ahí, porque sí vamos a necesitar algunos spots, ¿eh? Claro, claro, hermano Elías, cuando guste, hermano Tocayo. Tocayo le decimos aquí en el Perú a quien se llama, lleva mi mismo nombre. Yo soy Martín Lamas y usted Martín Palafox. Así que Tocayo Martín Palafox, cuando usted guste, ya estaremos, ya como nos está permitiendo el Parlamento Andino poder ingresar a los Estados Unidos solamente con nuestro pasaporte, o sea, ya no es necesario la visa. Entonces vamos a ver si estamos también por los United, por el país del tío San, y también, al igual que el hermano Martín Palafox, ser usados por Dios, por el Espíritu Santo y por nuestro Señor Jesucristo, que tiene que reinar en la tierra el Rey de Reyes, Jesucristo, para acabar con el maldito Lucifer, Luzbel, Satanás, el diablo. Tiene que largarse a las mazmorras del infierno y tiene que primar lo que dice nuestra Santísima Virgen María y San José, y nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey de Reyes, que siempre me manda el Espíritu Santo, Jesucristo, nuestro amado Padre Celestial. Muchas gracias, hermano Martín Palafox, y gracias, hermano Elías, y bendiciones de Dios para todos ustedes y los hermanos cristocéntricos católicos que están rezando por nosotros y por ustedes, y por nuestro Papa Francisco, el Vicario de Cristo en la Tierra. Muchas gracias. Y bendiciones de Dios. Bendiciones, Dios le bendiga, y gracias por su llamada tan, pues, que ha sido muy fructífica esta llamada, hermano. Que Dios le bendiga. Y saludos a su obispo allá en Italia, Roma, que nos está escuchando. Sí, sí, el Monseñor Robert Francis Prevost Martínez los está siguiendo, siempre lo sigue a través del canal de YouTube. Y bendiciones de Dios también para ustedes. Gracias. Bendiciones. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Dios le bendiga. Amén. Amén. Pues ahí quedó la llamada, hermano Martín, desde Perú, desde Chiclayo. Bendito sea Dios. Elías, no, pues yo creo que
Pues todas las llamadas han sido hermosas, ¿no? Pero el recibir una llamada de tan lejos, de alguien que aún no ha vivido el retiro, y mucho menos está el ministerio aún allá. Pero mira qué hermoso, o sea, el día vale la pena. Cómo dice él, ¿verdad? Que hasta, bueno, el padre, no recuerdo el nombre que dijo ahorita, que está en Roma también, lo sigue por medio de las redes de YouTube y Facebook. Sí. A ver, no te escuché. Sí, el obispo de... Tiene su micrófono apagado. El obispo de su iglesia, de allá de Chiclayo, fue llamado por el Papa para estar en Roma, ¿no? Yo creo que pues allá fue así que convocado. Qué bendición, ¿no? Qué bendición. Y no, pues se escucha inmediatamente la voz, como tu voz, Elías, de, pues ahora sí que radiolocutores, pero no solo eso, brother, la voz de profeta y se ve que conoce la iglesia y qué bendición. Y pues, bueno, guarda el contacto por ahí, igual y también algún día podemos trabajar con algo ahí con él, ¿verdad? Y qué bendición, estamos contentos, alegres, porque... Imagínate, cuando menos te imaginas dónde van a escuchar, así como en Perú lo están escuchando, tal vez en Argentina lo están escuchando, tal vez en España lo están escuchando, hasta en Turquía, mi hermano, que es muy difícil el cristianismo allá. En todos lados, pero sobre todo lo que dijo, hay gente ardida, Martín, ahorita acá. Pero bueno, sobre todo lo que dijo, que su obispo lo escucha, siempre escucha el programa de Aviva el Fuego y por supuesto también lo sigue escuchando desde allá, desde Italia, Roma. Bendito sea Dios. Wow, qué bendición, Elías, qué bendición, hermanos de Conquistando. ¡Ánimo! No se desanimen, vamos a luchar, vamos a seguir. A veces el enemigo quiere confundirnos, apagarnos, desanimarnos. Hermano, no te preocupes, sigamos luchando. Busquemos el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. Sigamos dándole con todo, venga lo que venga. Wow, mi hermano. No. Esto es tremendo, mi hermano. Esto es tremendo. Imagínense, si David se hubiera asustado con ese Goliat, pues nunca hubiera llegado a ser el rey que fue. Pero este jovencito dijo, no, si yo he matado osos y leones en la intimidad, ¿qué me va a hacer este gigante? Al igual, nosotros sabemos de dónde Dios nos sacó y conocemos al Dios que nos llamó y sabemos los planes y proyectos que Dios tiene para nuestras vidas y como dice la palabra, son planes de bien y no de malestar y pues vienen cosas grandes para Conquistando, profetizamos que esto va para grande. Amén. Y bueno, quizás habrá cosas que miraremos nosotros, quizás cosas que mirarán nuestros hijos, pero de que esto, de que así como lo dijo ese hombre, pues el chamonquillo, pues, ¿qué fue la frase que usó? Una frase bien, bien bonita, no sé, ¿qué fue lo que dijo? Sí, no, estuvo hablando ahí fuerte de, pues, de Lucifer y todo eso, ¿verdad? Y es que sí, o sea, él sabe como cristiano que el ataque es fuerte. Ja, pues, imagínate, si Jesús fue atacado grandemente, pues, junto y más los que estamos buscando hacer la voluntad de Dios. Pero vamos a darle con todo. Vamos a darle, bendito sea Dios, por lo que el Señor hará y seguirá haciendo para la gloria de Dios. Pues bueno, Elías, ha sido un día muy bonito, muy hermoso. Hemos comenzado con la palabra de Dios. Así es que pues ahora a trabajar, a hacer nuestros oficios. Todo lo que hagan, que Dios los bendiga y que esta palabra pues penetre sus corazones. Más que nada para reflexionar qué estamos haciendo. Si estamos esforzándonos en hacer ese trigo, y si no, pues empecemos hoy a dar frutos para el Señor. Que Dios los bendiga grandemente a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas. Próximo jueves nos vemos en este segmento La Fe Mueve Montañas, porque la fe viene del oír, pero del oír la palabra de Dios. Dios te bendiga, Elías, a ti y a tu familia, y nos vemos pronto, si Dios lo permite, hermano. Amén. Dios te bendiga, Martín. Ahí estamos en comunicación y pues a seguir conquistando almas para Cristo. Dios te bendiga, hermano Martín. Amén. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bueno, si usted, mi hermano, mi hermana, quiere que esta programación llegue hasta los confines de la tierra, sencillo, lo único que tiene que hacer es
es pues ir compartiendo a diestra y siniestra, seguir compartiendo hasta los confines de la tierra, hasta los confines de la tierra. Así es que no dejen de compartir, denle like a la campanita, por supuesto, dale la campanita y suscríbase a la página de Conquistando, que es suscribirnos a la página de Conquistando y compartir a diestra y siniestra. Recuerden que mañana tendremos el retiro aquí en Atlanta, pero les recuerdo a los que vienen de otros estados o de aquí mismo, de Atlanta, con toda la pena, si no están suscritos previamente, pues se van a tener que regresar, mis hermanos, porque ya está lleno y no hay cupo para más personas, así que ya está lleno. Pero tendremos otro retiro el 5 de mayo, es decir, en 2 semanas habrá otro retiro de sanación interior. En 2 semanas. Por cierto, ahí está en pantalla, miren, ahí está en pantalla el retiro que será el 5 al 7 de mayo. Pero el de aquí de Atlanta, si alguien viene de norte, sur, o de aquí de otro estado, o de aquí mismo de Atlanta, si no está previamente apuntado, ya está lleno. Para ahorrarles la molestia, ¿no? De decir, no, pues no me dejaron entrar. Pues no, hermano, ya está lleno. Entonces, ya sobre aviso, no hay engaño. Y hay un retiro en dos semanas, así que pues vaya apuntándose para el de 2 semanas que faltan para el próximo retiro acá en Atlanta. Mis hermanos, se les quiere mucho en el amor de Cristo, sigamos haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y como dijo el padre Raimundo, no nos enfoquemos en distracciones, sino todo lo contrario a lo que fuimos llamados a evangelizar. Y sigamos evangelizando y pues a... que sigan llegando más almas para nuestro Señor Jesucristo, ya que el chamuquillo quiere jalar muchas para su molino, pero mi hermano, mi hermana, tenemos que echarle ganas a seguir evangelizando, ¿sí? A diestra y siniestra, hasta los confines de la tierra para Cristo.